Legislate. Pinturas Renner presenta para tu hogar un cuarto de regalo. Aprovecha el 25% de descuento en Pinturas Renner y dale vida a tus espacios. Consulta los productos incluidos en esta promoción hasta el 20 de diciembre. El cuarto va de regalo. Cambiarte hace bien, pintarte hace bien. Con Pinturas Renner. Arrabalera. Café San Fele, la esquina italiana de Tacuarembó, en 25 de agosto y Doctor Ivo. Variado menú todos los días, mediodía y noche. Cafetería completa, servicio de catering para eventos. Delivery 097-470-277. Reservas 096-988-077. Café San Fele, abierto todos los días de 8 a 24 horas. Zamudio Gas. Estamos de lunes a sábados de 8:30 a 19 horas con reparto a domicilio. Contamos con POS inalámbrico para todas las tarjetas y beneficio Mides. Zamudio Gas, Celedonio Rojas 98, teléfono 4632-1507 o vía WhatsApp 095-447-795. 095-447-795. Usted llamó y llegó Zamudio Gas. Agroveterinaria Don Joaquín. No se olvide, vecina. Vecino. Encuentre nuestros productos en los cuatro locales de Avenida Oribe y Sarandí. Barrio López, a metros del Monumento al Gaucho. En Avenida San Martín, frente al Centro de Barrio. Y ahora en su nuevo local, en Barrio Ferrocarril, en la Rotonda de Pablo Ríos, frente a la vía. Agroveterinaria Don Joaquín, creciendo junto a su gente. Donde el arte forma parte del paisaje cotidiano y los atardeceres están hechos para ser capturados, se encuentra San Gregorio de Polanco. Un rincón donde el tiempo se suspende y cada instante se guarda en tu memoria. El primer museo a cielo abierto del país te invita a caminar entre colores. Aquí las calles son lienzos y el aire respira historias. Un pueblo macanudo donde la gente te saluda y cada sonrisa refleja la calidez del interior. Conocida como la Península Dorada, más que sol y playa, es un refugio de calma, donde la naturaleza te invita a sentir su abrazo sereno en cualquier estación. Un destino donde puedes hacer todo, o simplemente dejarte llevar por la magia de no hacer nada. Vení a descubrir San Gregorio de Polanco, donde el tiempo te pertenece y las prisas son solo un recuerdo. En Carnicerías El Palillo, contamos con excelentes milanesas de pollo, carne y de cerdo. Ofertas destacadas: 2 kilos de picada, 400 pesos. Chorizo, 2 kilos por 440 pesos. Además, pollos de avícola y todos los cortes de vaquillona y ternera. Los esperamos en 25 de mayo, esquina Sarandí, y 18 de julio, casi Benelli. Pedidos al 46-32-33-79. Legislar y controlar son dos de las funciones de los ediles. Decretos, ordenanzas, resoluciones, aperturas y fraccionamientos de calles son tareas inherentes a los legisladores departamentales. Junta Departamental de Tacuarembó, un centenario creciendo juntos. Panadería y Confitería Crisdeis. Contamos con roticería, cafetería y minimercado. Para el día a día, las mejores minifacturas. Y para tus mediodías, servicio buffet todos los días. Hacé tu pedido al 46320615 o al 099-835-821 y te lo llevamos a tu casa. Te esperamos de 7 a 20:30 horas y, para tu comodidad, en dos direcciones: Sarandí y Baltasar Blum o en Abdo y Doctor Ivo. Panadería y Confitería Chris Days. Escritorio Federico Silva y Compañía.
Negocios inmobiliarios y rurales. Compra, venta y arrendamiento de campos, casas y chacras. Organización de remates, tasaciones, embarques a frigorífico. Negocios particulares y oferta virtual. Somos representantes Dutra Automóviles y Utilitarios en Tacuarembó para todo el país. Con amplia gama de vehículos y planes de financiación hasta 100% por banco. Estamos en Facebook e Instagram. 10 años de tranqueras abiertas al negocio. Federico Silva y compañía. DANEC Realizaciones, producciones sociales, institucionales, comerciales, videoclips, servicio de pantalla gigante, fotografía, amplificación. DANEC Realizaciones, celular 099-363-558. Cable 2000 Digital, Cable 2000 todos Digital. Tus deportes, tu novela favorita, mucha música, información. Solicita promotora al 4632-5140 y entérate de las nuevas promociones. Cable 2000, 18 de julio, 316. Nos adherimos al minuto de silencio. De silencio entonces aquí en el Estadio Goyenola, partido entre Estudiantes y Cerrito. Rubén, ¿sabés a qué se debe el minuto de silencio que se acaba de realizar? No, ya lo voy a averiguar. Seguramente se refiere, ¿no? Hablábamos con Matías acá, el fallecimiento del Choca Costa, ¿no? En este caso, el hermano de Gabriel, Gaby, el presidente de Central Fútbol Club. El saludo grandote para Gaby, el colega de juvenil de Wander, la primera de Central, bueno, que descanse en paz. Va quedando todo pronto, nos adherimos al saludo, el fuerte abrazo para el Gaby y para toda la familia. Va quedando todo pronto, vamos a ver el equipo de Estudiantes en esta primera mitad. Va a pitar el árbitro central, el señor Rodolfo Rivero, secundado por el primer asistente César de los Santos, segundo asistente Luis Echevarne. Vamos a tener fútbol aquí en el Goyenola. Están ustedes por Radio Tacuarembó 1280M con todo el equipo Pura Raza. Va a pitar Rodolfo Rivero, pita el árbitro. Ya tenemos fútbol aquí en el Goyenola, ya están jugando Estudiantes y el conjunto de Cerrito. Pelota que viene para Santiago Rodríguez, abierto a la derecha para el sanducero Nicolás Duarte, levantó la cabeza Duarte, Juan Largo siempre por la derecha para Jonathan de los Santos, corrió, llegó, allí la tiene de los Santos, intenta escapar ante la marca de Romero, jugó ahora la pelota para Duarte, pierde Duarte, va para Pechi, de Pechi para Romero, Romero que pasa bien, Romero que escapa, intentaba jugar rápidamente con Carriquí, pierde, recupera, traban, gana, falta contra Romero, tiro libre para Cerrito. Déjeme saludar al presidente de Tacuarembó Fútbol Club, Fernando Cardoso, que me acota, ¿no?, que el año que llegó a la final Peñarol fue el año 2011, ahí la pierde con Wander justamente, y al otro año llega con la igualdad de puntos en la liguilla con Wander, y en ese momento había hándicap, porque llegaba igualado y había ganado la fase regular, justamente se quedaba con el campeonato, cosa que ahora no ocurre, ¿no? Ataca Estudiantes en esta primera mitad hacia el arco que da a la Plaza Deportes, ataca Cerrito en esta primera mitad hacia el arco que da al velódromo municipal, short blanco, medias verdes, camiseta verde y blanca, la habitual del conjunto Cerrito, short y medias blancas, camiseta media y media, claro, como siempre, la popular camiseta
azul y roja del conjunto de Estudiantes. La pelota de Carriquí para Sosa. Le coloca el cuerpo, le gana bien la pelota. Limpio Duarte, de Duarte para el Becker Iván Silva. Silva que protege la pelota bien. Intenta salir ahora entre Forita. Cerrito coloca el cuerpo. Ahora lo va a perder con el pato Carriquí. Carriquí que entrega la pelota para Araujo. Atención con esta. Preparó el remate. Araujo tiró. Rebota la pelota ahora en el Mila. A recuperar Nelson Sosa. Se hace Sosa. Quiere pegarle de lejos. No pasa nada. A ver, se va a quedar con el minuto y medio de juego que corresponde a Estudiantes. Bocati, empanadas premium, precios presenciales, combo más 10% off presencial, más pago con tarjeta, cada uno 89,6. 10% off en el local. Bocati, empanadas premium. Doctora Lorena Laborde, médico pediatra, consultorio propio, controles de bebés, niños, adolescentes, carnet de actitud física, patologías, diagnósticos. Reserve consulta al 098-878-365. En la salida, Antonio Goulart, la juega ya sobre la tribuna norte. Para el zurdo, Néstor Vilar. Vilar para Zacarías. Zacarías que rebotaba la pelota para Vilar. Centraliza el juego entregando ahora para Sabatín. De Sabatín más atrás para Goulart. Goulart con el zapatazo largo pica en el círculo central. Arriba Nelson Sosa. Sosa para el Caverna Rodríguez. Para el Caverna González. González que entrega rápidamente para Sánchez. Sánchez que juguizo Juan el largo para el Pato Carriquí. Primero llega para anticipar. Protege la pelota. Allí es Canducho Rodríguez entregando para Almela. De Almela para Duarte. Duarte que intentó escapar. Recibe la falta. Pita Rivero. Tiro libre media y media. Trance Plus, una empresa líder en servicio de transporte y logística integral, brindando soluciones profesionales y personalizadas para nuestros clientes y comunidad. Trans Plus, ruta 26, kilómetro 229-500. El saludo para todos y todas los que están siguiendo la transmisión de Pura Raza Fútbol por Radio Tacuarembó, la ciudad en el departamento. A lo largo del país le va quedando la pelota ahora para el futbolista Vilar. Vilar que entrega para Jonathan de los Santos. Un rodeo de los Santos sobre el tribuna norte, entregando ahora para Héctor Olivera. El Cuquita que se quejaba de infracción, pita la mente Rodolfo Rivero. Falta, prejuicio al Cuquito Olivera. A ver, tiro libre para el equipo de Sugo. A tu vehículo antes de viajar, lleva la electricidad Alfredo Guillama. Reparamos y hacemos mantenimiento de alternadores, arranques, instalaciones en general. Electricidad Alfredo Guillama frente a la cancha de Progreso. Ayer estuvimos relatando lo que fue la victoria de Progreso por 1-0. El gol lo convirtió de penal el Coquito Fernández para la victoria del Gaucho por 1-0. Lo dicho ante el conjunto central, le coloca presión esa victoria del equipo del profesor Andrés Rodríguez. Ahora Estudiantes también a lo que pueda pasar a segunda hora con la cesta, el tiro libre que lo va a realizar Gustavo Sabatín. Vamos a estar con la información que nos repase la fecha y también que nos diga qué va a pasar a segunda hora aquí en el Goyero. Le hablamos de nuestro compañero Lucas Díaz. Al tiro libre va a llegar Gustavo Sabatín, va a llegar el futbolista de Curtina, centro que viene al área, el primer palo la van sacando cabeza por parte Sosa, a correr Rodrigo González, primero llega para ganar Héctor Elvira, la volea de Eduardo Araujo. Araujo entregando para Carriquí, que la va perdiendo ahora con el Mela Rodríguez. Rodríguez para Héctor Elvira, primero la va tirando fuera Araujo, lateral frente mismo a la cabina de transmisión de Radio Tacuarembó, y es para la media y media. Si te gusta el buen folclore, bajate la app de Tierra Adentro en Play Store, Tierra Adentro en Radio. Baños químicos y barométrica Cabrera, limpieza de pozo, limpieza de planchas al agua, limpieza de piscinas. Disponemos de alquiler de baños químicos por día, semana o meses para todo tipo de fiestas y eventos. Nos identificamos con los colores del Tacua, rojo y blanco. 099-834-452. Lateral que saca Canducho Rodríguez para Jonathan de los Santos. De los Santos para Olivero, Olivero para de los Santos, avanza por derecha, está en campo Cerrito, vuelve a jugar la pelota para el Cuquita Héctor Olivera, adelanta el juego Olivera, el centro que viene al área, el arquero Cáceres, el arquero Cáceres, centro, tiro por parte del Cuquita Héctor Olivera, fue bien el arquero Cáceres ahogando lo que puede haber sido el primer gol de Estudiantes. Ahora en la salida Sosa que lanza adelante el juego para Araujo, anticipa para llegar primero, atrás la tocó Goulart, ahora en la salida para Gianluca Rosa, pero tuvo el primero Estudiantes, un centro prácticamente que le salió como tiro al arco el Cuquita Olivera. Envenenado el centro de Héctor Olivera, lo encontró bien parado a Cáceres, que en el primer palo salvó lo que era el primer gol del partido. Y me da pie para decir también que la camiseta oscura del guardameta se confunde con la camiseta de los jugadores de Cerrito. Ya voy avisando. Semanario Nuevo Batoví. Ahora contamos con publicaciones diarias. Somos el único medio con circulación habilitado por el Poder Judicial para publicación de dictos judiciales, por consulta de suscripción, diseños en general y publicidad. En Sarandí 171, casi General Rivera. La pelota que viene entregada ahora adelante para Carriquí, anticipaba el Canducho Rodríguez, la pierde ahora Estudiantes en la presencia del profesor Jorge Rodríguez, entrega para Carriquí, Carriquí que corre, se cae, dice que no pasa nada Rivero, entregaron ahora rápidamente la pelota para Sabatín, el Sabatín para Zacarías, habilitado Zacarías, atención, tiene el primero, atención, tiene el primero, Zacarías, ¡gol! ¡Gol! Estudiantes, Rafael Javier Zacarías, el brasileño, para mí, pico habilitado.
Cruzado, recibió, se llevó la pelota, definió cruzado, de pierna derecha contra el palo, defendido por el arquero Cáceres. Y a los 6 minutos de juego de esta primera mitad, Estudiantes 1, Cerrito 0, Rafael Xavier Zacarías. Con la definición a flor de piel, no se puso para nada nervioso, arqueó el cuerpo, la colocó al palo lejano el golero Cáceres, que salió despavorido a evitar lo que era el primero de Estudiantes. Llegó la apertura, la tranquilizadora apertura para Estudiantes. No está de acuerdo el banco, ni los jugadores de Cerrito, ni con Matías, ni con el asistente, mucho menos con el árbitro. Pretende posición inhabilitada, no lo cobró el árbitro, pasó a ganar Estudiantes. Aquí está el equipo Pura Raza Fútbol. En los barrios, el nuevo Tacuarembó, Regis Apicane, y en la avenida General Artigas de Villa Tambores se inauguró moderna luminaria LED inteligente, obras que están a la vista, seguimos construyendo sueños, Intendencia de Tacuarembó. Ahora la pelota la tiene el futbolista Peche en la salida para Cerrito. Pegó en la primera prácticamente que llegó el equipo de Estudiantes, allí con el brasileño Rafael Xavier Zacarías, que recibió una pelota habilitada y definió bien ante la salida de Cáceres. Ahora le va quedando de los Santos que intentaba jugar, pierde la pelota, comete falta. Tiro libre en salida para el barrio de Barrio La Palma. Super oferta de Domínguez. Piedra número 2 para Puentes, comprando más de 5 metros. Paga solamente 1.400 pesos. Otra oferta de Empresa y Barraca Domínguez. Oficinas Norte, Gestoría en General, trámites ante BPS, DGI, Ministerio de Trabajo, Intendencia Departamental, Banco de Seguros, trámites de obras, mano de obra benévola, regularizaciones y construcciones, en inmobiliaria, compra-venta, arrendamientos, en 18 de julio 273, apartamento 1, casi 25 de agosto, oficinas Norte. Por la derecha ya tiene Nicolás Duarte, Duarte que engancha ahora, allí ante la presencia de Jorge Rodríguez, centraliza el juego para Jonathan de los Santos, de los Santos que va abriendo la pelota ahora, en la derecha, allí a la izquierda, perdón, para el futbolista, que es el futbolista, el zurdo Vilar. Vilar para ahora entregando la pelota para Héctor Olivera. Olivera que llegaba, la van trabando dentro del área, que le va a sacar ese futbolista Alexis Pecci. Pecci entregando la pelota para Romero. Romero para el profesor Jorge Rodríguez. Rodríguez que lanza para el Pato Carriquí. Carriquí allá sobre la tribuna norte. Lo van marcando, pero escapa bien de la marca Carriquí. Carriquí ahora con Héctor Olivera. Pedía infracción, dice que no. El árbitro Rivero le va quedando en la mente al zurdo Vilar. De Vilar entregando la pelota para Gustavo Sabatín. Sabatín que se apoya en Vilar, va saliendo Estudiantes que gana por 1-0. A los 6 minutos definió el brasileño Rafael Xavier Zacarías para darle por ahora la tranquilidad del equipo de Sugo. Oficinas Norte, Gestoría en General, trámites ante BPS, DGI, Ministerio de Trabajo, Intendencia Departamental y Banco de Seguros, trámites de obra. Atención, que recuperó la pelota Héctor Olivera. El pase atrás tiene Jonathan de los Santos, el gol, y se lo perdió. Y se lo perdió en el punto penal Jonathan de los Santos. Escapó bien allí por la izquierda el cuquita Héctor Olivera, tocó la pelota atrás y allí el remate de Jonathan de los Santos sin marca. Tuvo el segundo Estudiante, se lo perdió Jonathan de los Santos. Sí, se lo perdió, buena jugada, ganó la piola, Olivera la tiró atrás, el centro de la muerte, no tenía otra cosa que empujarla, pero elevó el remate Jonathan de los Santos, empiezan a caer amarillas una tras de otra, no sé por qué, pero me parece que este partido se va a desvirtuar más pronto de lo posible, ¿eh, Rubén Moreira? Sí, exactamente, Mafe, cuando el gol hubo una tarjeta amarilla para el número 4, Robert Angio, y ahora salió otra tarjeta amarilla para Juan Sánchez, y todas las protestas son por la jugada del gol, ¿no? Así como protestó el banco, todos los jugadores que sacaría estaba en posición adelantada. Sí, y ahora fueron contra Olivera en ese desborde, no sé si habló algo Olivera o qué, pero le fueron a increpar y ahí viene la amarilla justamente para Sánchez. Sí, sí, ya los ánimos ya se está poniendo medio en peso dentro de la cancha, por decirlo. Legislar para la ciudadanía y controlar el gobierno departamental son dos de las funciones de los ediles. Junta Departamental de Tacuarembó, un centenario creciendo juntos. La pelota que iba para que Requile puntea allí el cuquita Héctor Olivera sobre el sector de la tribuna norte, lateral para Cerrito, 10 minutos y monedas de la primera mitad. Ganando Estudiantes por 1-0, Rafael Xavier sacaría el gol que le da por ahora la tranquilidad a la media de media, asegurando el puesto el conjunto de Sugo para la liguilla. La presión ahora pasa a ser con este resultado para el conjunto verdolaga de la sexta, que va a jugar a segunda hora, 22 horas aquí en el Goyenola, cerrando ante el conjunto del Wander Juvenil. Voy contigo, Lucas Díaz, porque quiero saber qué pasó ayer aquí en el Goyenola. La victoria del elenco de Ferrocarril 6-1 a Centenario, que bueno, lamentablemente va a perder los puntos, y bueno, la victoria de Progreso 1-0 a Central.
Perfecto, eso fue lo que ocurrió. Así estuvimos relatando el partido entre Progreso y Central, que ganó el equipo gaucho con el gol convertido de penal por el coquito Mateo Fernández. Ahora hay un tiro libre que corresponde al equipo de Cerrito, maestro. Relojería ahora, con la atención especializada de Carlos Vázquez. Reparamos relojes antiguos y modernos, realizamos limpiezas, efectuamos pruebas de sumergibilidad. Vendemos relojes con garantía. Relojería ahora, en Avenida Oribe y Casi Castañeto, siempre en hora. Venía la pelota en largo, el que iba a recibir era Juan Sánchez, se la dejó salir afuera, recién amonestado en el equipo de Cerrito. Hay lateral que corresponde al conjunto verde de Barrio La Palma, entregaron atrás para Romero. Romero que intenta colocar la pelota en el área, picó, ingresaron allí de cabeza, pero pica y en dos tiempos le va a quedar al portero Rosa. Agroveterinaria Don Joaquín, como siempre apoyando al fútbol local. No se olvide, vecina, vecino, encuentra nuestros productos en los cuatro locales: Avenida Oribe y Sarandí, Barrio López, a cuadritas del Gaucho, Avenida San Martín, frente al centro de Barrio, y en Rotonda de Pablo Río, frente a la vía. Agroveterinaria Don Joaquín, junto al deporte y su gente. Sí, Rubén, ¿me llamabas? Sí, te llamaba porque en la misma jugada que recibe amarilla el número 4 de Cerrito, también recibe la amarilla el número 19 en Estudiantes de Toro Oliver. Perfecto, entonces salieron dos por el lado de la conjunto verde de Barrio La Palma y uno entonces para el conjunto de Estudiantes. ¿Es así, Rubén? Exactamente, dos en Cerrito, el número 4 y el número 2, y en el equipo Estudiantes el número 19. Tiene muchas ganas de jugar, Zacarías, ¿no? Retrasa el fútbol, gira la pelota al pie y empiezan a circular por arriba, balones aéreos, que no le sirve para nada a Estudiantes. Rubén Moreira, quiero saber qué pasó allí por abajo, en ambos bancos suplentes después del gol de Rafael Javier Zacarías. Y fue muy disfrutado por el banco de Estudiantes, más allá que Roberto Zubo le decía que seguía 0-0, que había que seguir jugando, y bueno, muy protestado en el banco de Cerrito. Le quedó a Jonathan de los Santos, la colocó para Rafael Javier Zacarías, ahora sí claramente en posición inhabilitada el futbolista brasileño. Ahora retiro libre defensivo para el Club Esportivo Cerrito. La protesta más que nada en el gol fue con el Chupa de los Santos, ¿no? Que es el primer asistente, que se está adelante del banco de Cerrito. Ahí ya saltó el Jonathan Silva, justamente, que fue el primero a protestar. Yo pensé que lo iba a denunciar de los Santos, dejó pasar entonces en esa jugada, pero en definitiva cayó el gol de Estudiantes. Óptica Pablo Santamarina, la óptica de los deportistas en Tacuarembó. En cualquier disciplina, 18 de julio en el Democrático, teléfono 4632-0316, revisión de la vista gratis y en el acto, óptica Pablo Santamarina. Venía la pelota entregada allí para Sabatín que lanza adelante para Rafael Javier Zacarías. Le coloca el cuerpo ahora, le va ganando Juan Sánchez, uno de los amonestados que tiene el partido. Tiró la pelota fuera lateral, que corresponde a Estudiantes. Tenemos 13 minutos y medio de esta primera mitad a los 6. El gol de Zacarías, el gol que por ahora le está dando la victoria de media y media. Barobar, donde comienza la previa, 6 latas de cerveza Schneider de medio litro por 299 pesos. Barobar, 18 y Cataluña, delivery 097-186-307. Le pegaba, se adelanta Antonio Goulart, le va quedando a Rafael Javier Zacarías, abriendo la pelota hacia la izquierda para el coquito Héctor Rivera. Olivera que intenta escapar, va en velocidad, intenta un centro que viene al área ganando de cabeza el Mami Ancho, lo van sacando ahora, complementa Nelson Sosa hacia adelante, a correr Eduardo Araujo con la marca del futbolista Goulart, le roba bien Antonio Goulart, entregando para el sur de Vilar, Vilar abriendo la pelota hacia el sector izquierdo, para Héctor Olivera, Olivera con el centro, de derecha, centro, tiro al arco, no pasa nada, ancha la pelota, saque de portería que corresponde a Cerrito. Frey, contamos con los mejores precios y opciones de cobertura para tu vehículo, te ofrecemos seguros patrimoniales. Ancor cuenta con grandes promociones de seguros para tu hogar y el comercio. Alonso Seguros por el 098-883-412 o en la esquina más segura, Flores y 25 de agosto. Le va quedando la pelota en la salida Romero, el número 20 del equipo Cerrito, que lanza en largo buscando al Araujo. Araujo que baja de cabeza ahora la pelota para el Pato Carriquí. Carriquí que la para de pecho, la acomoda, entregó hacia adelante. Va a correr Jorge Rodríguez, pero primero sale al riverense el Cuca Rosa, atrapa. Imponente Mónaco Calzado, se están arribando las nuevas colecciones de deportivos de las mejores marcas Nike, Topper, Le Group, Paddock, Vans, Santa Bárbara, New Balance. Visítanos en redes y entérate de las novedades. Todos los días imponentes descuentos. Cristian Rodríguez en la salida para Estudiantes. Levanta la cabeza, abre hacia la derecha para el futbolista Duarte. Afuera está el balón lateral que lo toma Romero, de Romero para Alexis Pecci. De Pecho Pecci. Allí le tiene el número 5 el equipo Cerrito. Sonrado quiere pasar entre 3. Le roban la pelota. Falta, pita Rivero. Tiro libre. Cabrera. Hacemos trabajos en ciudades y zonas rurales. Alquilamos baños químicos por día, semana o mes. Con servicio de barométrica somos de acá.
con los colores del Taco. Llámanos al 099-834-452. La pelota para Jonathan de los Santos. De los Santos que va entregando hacia adelante, corta. Carlos Cuadrado jugándola para Araujo. La bajó Araujo. Así lo va a marcar Iván Silva. Sigue Araujo con la pelota. La posesión es del de Cerrito. Araujo que prepara el remate. Intenta jugar ahora con Jorge Rodríguez. Rodríguez entregando la pelota para Pechi. Pechi para el Caverna Rodrigo González. González que juega abriendo hacia la izquierda ahora para Romero. Romero que levanta para Nelson Sosa. A correr Sosa, pechando el número 21. Le quedó a Romero. De Romero para Carriquí. Se intenta meter en el área. Carriquí le vuelve a cara a Romero. Romero para Sosa. El remate de zurda. No pasa absolutamente nada. Mafe, saque de arco para Estudiantes. No, la verdad que no. Cuando acelera un poquito Estudiantes, sobre todo por izquierda, donde me parece estar enchufado hoy Héctor Olivera, hace la diferencia. Gana línea de fondo y ya generó un par de jugadas. Entre ellas, por ejemplo, el gol. Ahí apareció Zacarías, que no le dan mucho la pelota. Me parece que por eso Estudiantes no domina el partido. Va con ganas, Cerrito, pero con pocas ideas. En Mueblería El Cabeza, freezer, todos los tamaños, heladeras, gran variedad en su amierce, todas las medidas, motos y bicicletas, juegos de comedor, livings, Mueblería El Cabeza, vení, pasá, seguro nos vamos a entender. Informa. Informa Pinturas Calisay. 17 minutos de la primera mitad, ese es el tiempo. Es tiempo de relojería ahora. ¿Y cómo van, maestro? Todos van a Mueblería El Cabeza. Ganando Estudiantes por 1-0 ante Cerrito, los 6 minutos, el gol, el brasileño Rafael Javier Zacarías. Este es el equipo Pura Raza Fútbol. En la salida le va quedando a Zacarías. Ya voy contigo, Lucas, porque le roban ahora a Zacarías. Le va quedando a Rodrigo González. Lanza en largo para el Pato Carriquí. Está Carriquí. Le quedó la pelota a Araujo. Busca el empate Cerrito. Adorda Araujo atrás. Se apoya Nelson Sosa. El Sosa ahora entregando la pelota para Pechi. Pechi que abre con Jorge Rodríguez. Levantó la cabeza Rodríguez. La metió en el área. Va Carriquí. Pero sale el Cuca Rosa. Voy contigo, Lucas. Bien, llegó Uruguay a estos momentos a Bahía. El equipo confirmado prácticamente. El equipo de Marcelo Bielsa con obviamente Sergio Rochette en el arco, con Varela, con José María Jiménez, con Oliver y Sarachi en la última zona, Valverde, Ugarte, Bentancur, Pelistri, Darwin Núñez y Araujo. Sería el 11 de Bielsa para enfrentar a Brasil mañana 21:45. En definitiva se mete en el equipo titular también Manuel Ugarte. ¿Quién sale? Que no escuché bien. No va Hernández, Rodrigo Aguirre. Y Rodrigo Aguirre. No sé si Rodrigo Aguirre vino solo por este partido o le gustó más Ugarte, ¿no? Sí, creo que un poco más de contención. Claro, ¿no? Cambia el rival, cambia el contexto de visitante. Me parece que está bien. Cambia todo, cambia. La pelota que viene para Romero. Romero en la salida la pierde con el canducho Rodríguez. Falta ahora. Lo agarró Romero allí al futbolista de Estudiantes frente mismo al banco suplentes del Club Esportivo Cerrito. Hay tiro libre para la media y media que arranca. Arranca con electricidad Alfredo Guillama. Lo pinta con alegría. Pinta el partido con pinturas Calisay. Seguro el tiro libre Jonathan de los Santos. O Alonso Seguros en la esquina más segura Flores y 25 de agosto. Ah, pero me dejaste helado, maestro. Con la heladería 33, se viene el verano. El tiro libre que va a caer desde el sector derecho del avance del equipo de Estudiantes. El centro lo va a tomar Jonathan de los Santos. Sacaría en el área Canducho Rodríguez en el área. También está el Becker Iván Silva. A la orden Rivero, atención con este tiro libre que es peligroso. Jonathan de los Santos con el centro que viene al área. Zacarías en offside. Offside señala César de los Santos. Tiro libre, la salida para Cerrito. Pinturas Calisay, la alegría va a pintar. Pinta precio y calidad con Pinturas Calisay. Ventas solo a ferreterías y barracas. Por contacto con su vendedor en Tacuarembó, Federico Dos Santos, 098-603-959. El arco va a salir el portero número uno, Luis Cáceres, que aparece en el arco de Cerrito porque está inhabilitado Matías Zampayo. El arquero titular es así Rubén Moreira. Exactamente, creo que Matías Zampayo lo que fue acumulación de tarjetas amarillas. Perfecto, sí, claro, está acumulación de tarjetas amarillas para Matías Zampayo, que debe ser de los arqueros en estos últimos por lo menos 10 años en nuestro fútbol local que más tarjetas amarillas ha recibido. Prácticamente una tarjeta amarilla por partido. Saca Cáceres del arco para el equipo Cerrito. Salta, peina Pechi. Le va a quedar la pelota el Pato Carriquí. Carriquí que domina el útil. Carriquí que lo va pisando la marca. Le gana ahora sí Gustavo Sabatini. Entregando para Jonathan de los Santos. Apertura derecha para el futbolista Duarte. El sanducero Duarte que entrega para Jonathan de los Santos. Siempre permite el sector. Ahora va la pelota para Duarte. Adelanta, pierde con Sánchez. Sánchez que entrega la pelota para Pechi. De Pechi para Eduardo Araujo. Araujo para el profe Rodríguez. Rodríguez para Carriquí. Habilitado Carriquí. Tiene el empate Carriquí.
Carriquí, Carriquí, está el empate, atajó el arquero, Carriquí atajó el arquero. En dos tiempos, el Cuca Gianluca Rosa, primero de pierna zurda, después de pierna derecha el Pato Carriquí, que picó habilitado por el segundo asistente Luis Echevarne. Muchas dudas en cuanto a las posiciones del Pato Carriquí, que no tuvo dudas para una doble atajada, fue el Cuca Rosa. Hablando de dudas, que tuvo dudas, fue el Pato Carriquí, justamente, no supo qué hacer, si dublearlo, si pincharle la pelota, si elegir un palo, si la tiró al cuerpo, además le da rebote a Rosa, y tampoco pudo enderezar el remate para por lo menos tirarla hacia el arco. Ya iba llegando allí justamente Ularte para tratar de salvar. Tuvo una muy clara Cerrito para empatar el partido, ¿eh? A la hora de comer una rica pizza, no lo dudes, el lugar es Nostra Pizza en Pablo Ríos 47, delivery 091-899-084. Nostra Pizza, con el inconfundible sabor de la pizza hecha en horno a leña. A correr Duarte, llegaban para trabar, le va quedando la pelota por derecha, el avance Estudiantes al sanducero Duarte, dos que van a la marca, se le escapó al futbolista de la media, lateral defensivo para el Club Esportivo Cerrito, 21 minutos y monedas de la primera mitad, ganando Estudiantes con gol de Zacarías por 1-0. Estamos con todo el equipo Pura Raza Fútbol por Radio Tacuarembó 1280M, el cierre de lo que es la última fecha de la segunda rueda del campeonato oficial en su fase regular, preparando ya lo que se vendrá, que será la liguilla, la definición de la temporada. Dame un informe, maestro, que tengo info calentita. Informa la cerveza del Taco a Cabezas Beer. El viernes 22 comienza la liguilla del fútbol departamental, primera fecha, doble jornada aquí en el Goyenola, segunda fecha miércoles 26 y la tercera será el domingo 1 de diciembre. Bueno, atención, atención a la información de Marcelo Varela. Entonces, entre viernes de esta semana y miércoles de la semana que viene y el otro domingo posterior al domingo de elecciones, claro está, se estaría jugando la liguilla, la definición de la temporada. Se pudiera terminar el domingo primero o no, hay que ver qué ocurre con la liguilla allí. Recordemos también lo que recién decíamos y manejábamos en años anteriores, si hay igualdad de puntos en la primera colocación de la liguilla, hay final de liguilla, para después saber qué pasa. La pelota que viene para Pesci, se cae, falta, tiro libre. Seguí la pelota, seguí tu locura, seguí la nuestra, Cabezas Beer, maltería, cervecería y destilería artesanal nacida en Tacuarembó. Seguinos en las redes, arroba Cabezas UI, para conocernos más. Al tiro libre para el Club Esportivo Cerrito, en 22 minutos, casi 23 del primer tiempo, ganando Estudiantes por 1-0, poca gente la que llegó aquí al estadio, que llenó la Rubén. Te voy a pedir que des una miradita desde ahí abajo, vos tenés una mejor ubicación que nosotros, para más o menos vaticinarme, no es vaticinar, sino en este caso ya se sería aproximar cuántas personas tenemos aquí en el estadio de Sonora. Recupera la pelota Jonathan de los Santos, ahora se cruza Sánchez, el amago del número 2, ahora la regaló ante la presencia de los Santos, falta de Jorge Rodríguez, hay clara infracción del profesor Rodríguez, de tiro libre para Estudiantes. En Calla, llenaría completa en stock y talles especiales y para los más chiquitos desde talle 00, prematuros en delante, niños y adolescentes. También tenemos prendas para caballeros. Trabajamos con todos los créditos y tarjetas, convenios con Adeonda, Afuco, entre otras empresas, en Tacuarembó, Boulevard Rodríguez Correa 326, casi 33. Yo, Rubén, observo una persona en la tribuna norte y estoy observando 5 en lo que sería la cabecera hacia la Plaza Deporte. Y creo yo, Rubén, que no llegamos a 150 personas, y no puedo estar tan equivocado. ¿Qué me decís de ahí? No, yo me atrevería a decir que 150 personas sí hay. Perfecto, entonces aproximadamente 150, 160 personas, entonces, a decir... Porque si hace como el relator, tiene que agregarle 100 a lo que se digo. Engancha Héctor Olivera, está dentro del área, se llevó la pelota por delante, no pasa nada. Saque de arco para el equipo de Cerrito, el saludo para Fabián Guillama, relator, se está recuperando de un quebranto de salud. El saludo para él, que seguramente está escuchando las transmisiones de Pura Raza Fútbol. Ahora aquí, hay saque de arco que tomará Cerrito. La fábrica de pastas, pastas frescas, panadería, rotisería, lanche, menú, bufete, todos los días y variados, gran variedad de postres en 25 de mayo, esquina Cataluña, teléfono 4634-1742. La fábrica de martes a domingo con Santiago y el gran equipo de la fábrica. La pelota que sacaba en el fondo ahora por el Mela, Cristian Rodríguez entregando para Gularte, y arranca la media y media. Arranca con electricidad Alfredo Guillama frente a la cancha de Progreso. Tendrá que buscar una cabeza, Cerrito, para el empate. Cabezas
Javier, ahora también en lata. La pelota para el Vela Rodríguez, del Vela Rodríguez para Goulart. Allí va saliendo del fondo el equipo de Subo, 25 minutos. Tenemos de la primera mitad del partido, lo está ganando Estudiantes por 1-0. Le va quedando la pelota a Héctor Olivera. El desborde por izquierda le coquita Héctor Olivera. Engancha Olivera, Olivera, Olivera. Tiene el segundo, Olivera. ¡Ay! El centro que venía para Zacarías, que no llegó a correr Romero. A ver, lateral defensivo ahora para Cerrito. Trance Plus, una empresa líder en servicio de transporte y logística integral, brindando soluciones profesionales y personalizadas para nuestros clientes y comunidad. Trans Plus, ruta 26, kilómetro 229-500. La mandaba fuera el Canducho Rodríguez, dice César de los Santos, que rebotaban el futbolista de Cerrito. Por lo tanto, hay lateral para Estudiantes. En los barrios Nuevo Tacuarembó, Regis, Apicani, en Avenida General Artigas, en Villa Tambores, se inauguró moderna luminaria LED inteligente. Obras que están a la vista. Seguimos construyendo sueños. Intendencia de Tacuarembó. Con esta victoria de Estudiantes, Lucas Díaz, ¿cómo está quedando la tabla de posiciones? Ineforma Bocati en paradas premium. Bien, Wander llegaría con 33, el central 25, Progreso el elenco de Estudiantes pasaría a tener 23, después el elenco de Progreso 22 y la sexta 21. Con este resultado, mucha presión para el equipo verde de allí de Barrio Bellavista, para el equipo que comanda el Tucubiera, que a segunda hora va a cerrar ante el Wander juvenil. Bocati en paradas premium, precios presenciales, combo más 10% off presencial más pago con tarjeta, cada una 89,6. 10% off en el local Bocati en paradas premium. Sobre la tribuna norte, el Mami Robert Angio, que realiza el juego de manos para Cerrito. A la pelota para Jorge Rodríguez, de Rodríguez para Araujo. Araujo para Carriquí, corta justo el Mela Rodríguez cuando se metía en el área. El Pato Carriquí lateral, allá por el sector derecho de la ofensiva de Cerrito. La diferencia la hizo evidentemente el gol de Zacarías, ¿no? El trámite es absolutamente parejo. Es más, hubo una muy clara, dos jugadas en una para Carriquí. El que está sacando provecho de su velocidad por izquierda es el Cuco Olivera. Cuquita. Al lateral para el equipo Cerrito lo realiza Ancho, Sere que lo tiene a Pechi. También está el Pato Carriquí en el área, aparece Araujo. Viene la pelota para Carriquí, la va a sacar Antonio Goulart. Devuelve de zurda afuera, nuevo lateral para Cerrito. Se viene el verano y Heladería 33 tiene los más ricos helados y los más cremosos. Venía a probarlos en René Marino, Rivero 574, casi Boulevard Rodríguez Correa, en el corazón del Terruño, con una amplia línea para todos los gustos. Baldes, potes, palitos, bombones, vasos, casatas, copas, postres, helados light y sin gordura. Heladería 33, 4632-6901. Entregaron la pelota adelante para Jorge Rodríguez, devuelve allí el futbolista de Estudiantes la pelota. Está fuera de nuevo lateral para el equipo de Cerrito ahora, llegando a los 28 minutos de este primer tiempo, ganando el conjunto de Estudiantes. A los 6 minutos el gol de Rafael Zacarías. Le va quedando la pelota al Pato Carriquí, levantaba la pelota Carriquí, había una pierna en alto del futbolista de Estudiantes y hay un tiro libre peligroso ahora para Cerrito. Semanario El Nuevo Batoví, ahora contamos con publicaciones diarias, somos el único medio con circulación habilitado por el Poder Judicial para publicación de dictos judiciales, por consulta de suscripción, diseños en general y publicidad, en Sarandí 171, casi General Rivera. Al tiro libre que va a llegar allí es el profesor Jorge Rodríguez, también está el Caverna Rodrigo González, allí los dos futbolistas, hay un tercer futbolista que no logro avisar de aquí, para mí es el Pato Carriquí, es el número 7, sigue Carriquí, en el área aparece Pechi, al área también ahora va Eduardo Araujo, en el área aparece también Carlitos Cuadrado, es el futbolista Gómez, el que está, es Sánchez, perdón, el que está esperando en el área también, ahora se aleja de la jugada Rodrigo González, va a llegar el Pato Lucas Carriquí, va a dar la orden Rivero, va a llegar Carriquí con el centro que viene, remate a la barrera, al disparo de Carriquí, le va quedando la contra Jonathan de los Santos para el Vela Cristian Rodríguez, Rodríguez que intentaba escapar, rebotada el cujita Héctor Olivera, fuera hasta el balón, sobre la tribuna norte, va a haber juego de manos para Cerrito. En Carnicería Catalina, carcasa, cogote, menudos de pollo, muslos, 10 kilos por 1.100 pesos, alitas, 10 kilos por 800, patitas, 160 kilos. Carnicería Catalina, en Avenida Jorge Valle, 690, teléfono 4632-2949. Cuando iba Alexis Pechi, para mí le cometían infracción al futbolista de Cerrito, desestima el árbitro y va a haber saque de arco para la media y media. Unimos ideas y plasmamos proyectos, trabajamos para el vecino y proyectamos el futuro. Junta Departamental de Tacuarembó, un centenario creciendo junto. Le va a pegar desde el fondo el Cuca Gianluca Rossi. Vos tenés que pintar con alegría, maestro. Pinta, pinta con pinturas Calisay. Tenemos ahora 29 minutos 40 del primer tiempo. Gana Estudiantes, hace los deberes. El equipo de Roberto Sugo venciendo de forma parcial por 1-0 a Cerrito, el verde de Barrio La Palma, que está perdiendo la categoría. Allí el
rodeo es del futbolista Sabatín. Sabatín que centraliza para el Becker Van Silva. Silva que engancha. Silva que escapa, levanta la cabeza, abriendo ahora hacia la derecha en la salida para el Cantucho Rodríguez. Rodríguez que va con una pelota en largo buscándolo a Jonathan de los Santos. El pecho para amortiguar a Jonathan de los Santos. Adelante ahora la pelota de pierna zurda, se apoya más atrás ahora con el zurdo Néstor Vilar. El Vilar para Gustavo Sabatín. Sabatín que va entregando la pelota por bajo ante la subida del Cantucho Rodríguez. El Cantucho Rodríguez que jugó más adelante para Jonathan de los Santos. Se desmarca y gana bien Jonathan de los Santos abriendo la pelota para Duarte. El sanducero Duarte con el centro que viene, no es bueno. Y va a haber saque de arco para el Club Esportivo Cerrito. La misma jugada ahora. Fierre, ahora también en latas, pero va Patria, IPA Atómica y APA. De arco va a sacar el conjunto de Cerrito en 30 minutos. Relojería ahora con la atención especializada de Carlos Vázquez. Reparamos relojes antiguos y modernos, realizamos limpiezas, efectuamos pruebas de sumergibilidad. Vendemos relojes con garantía. Relojería ahora. En Avenida Oribe, casi Castañeto, siempre en hora. Devuelve de fondo Carlos Cuadrado, la baja de pecho rojo, entregando para Jorge Rodríguez. Rodríguez que lanza ahora a la ubicación del Pato Carriquí, levanta el útil Carriquí, Carriquí que la baja ahora de pierna zurda. Intenta escaparle, puntea el balón. El Cantucho Rodríguez, la pelota está fuera. Lateral, ahora para Cerrito, 31 minutos y Morelas ganando Estudiantes por 1-0. Seguro es Alonso, trabajamos con Banco de Seguros, Sancor y Mafra y contamos con los mejores precios y opciones de cobertura para tu vehículo. Te ofrecemos seguros patrimoniales. Sancor cuenta con grandes promociones de seguros para tu hogar y el comercio. Alonso Seguro, 098-883-412 o en la esquina más segura, Flores y 25 de agosto. La pelota delante del Caverna, Rodrigo González sale para atrapar Seguro Rosa. Seguro como Alonso, seguros en la esquina más segura, Flores y 25 de agosto. Entregaron la pelota para el zurdo Néstor Vilar en la salida para la Medivella que está ganando por 1-0. Ahora Sabatín es que se hace del útil. Sabatín cruza toda la pelota ahora por derecha ante la subida del Cantucho Santiago Rodríguez. Rodríguez que para la pelota. Ahora entrega de forma externa con el pie allí para el futbolista. Rafael Zacarías se cae, víctima de infracción. Tiro libre para Estudiantes. Baro Barre, donde comienza la previa. 6 latas del servicio de Schneider por 299 pesos. Que oferta de Barobar, 18 y Cataluña. Delivery 097-186-307. Al tiro libre va a llegar Gustavo Sabatín, el número 7 del conjunto de Estudiantes. Va a colocar la pelota en el área allí para buscar una cabeza a la media y media. Cabeza Fier, la cerveza del Tacua. Al tiro libre, lo dicho, Sabatín. Ahora aparece también Jonathan de los Santos. Está Rafael Xavier Zacarías. Está también esperando en el área el sanducero Nicolás Duarte. Tres que van a la barrera. Acomoda la barrera justamente el arquero Luis Cáceres, que hoy defiende el arco del Club Cerrito. Le va a pegar para mí Gustavo Sabatín. Da la orden Rivero. Va a llegar Sabatín con el tiro libre. Sabatín con el centro al área. Quedó corto. Paró Zacarías. La van sacando. Le queda allí ahora la pelota a Goularte. Aparece el Caverna Rodríguez. Primero Jonathan de los Santos. Engancha. Pierde con Jorge Rodríguez. Rodríguez que juega adelante. Pierde ahora ante la recuperación de Gustavo Sabatín. De Sabatín para el sur. Néstor Vilar, Vilar ahora que juega para Héctor Olivera, el coquito Héctor Olivera que se hace de la pelota, centraliza para Sabatín, Sabatín para Olivera, Olivera para el Becker Iván Silva, Silva que abre la pelota por izquierda ahora para Néstor Vilar, Vilar que para el útil, Vilar que se apoya atrás en Héctor Olivera, Olivera que levanta la cabeza la pelota que viene en forma de centro pasada allí para que la pare de pecho Duarte, está dentro del área de Duarte, se cae, le tocaba la pelota de atrás por parte del futbolista Ancio, a entender del árbitro Rivero, le va quedando ahora al futbolista Cantucho Rodríguez, de Rodríguez para el Vela, Rodríguez, ¿qué pasó en el área, Marcelo? Parece que le pincha la pelota desde atrás, es cierto que venía livianito, es un jugador liviano justamente Duarte, para mí no hay falta, ahora cambiaron, fue justamente Romero a jugar por derecha, ha jugado mucho más ahí el ex Progreso y por izquierda viene Ancio. Pinturas Calizay, la alegría va a pintar, pinta precio y calidad con Pinturas Calizay, venta solo en ferreterías y barracas, por contacto con su vendedor en Tacuarembó, Federico Dos Santos, 098-613-959. En el círculo central, la infracción que le cometen a Alexis Pecci y exhibe una tarjeta amarilla allí al pasar Rodolfo Rivero. Hoy contigo, Rubén, ¿quiénes se ha marcado en el partido? Muy buenas noches y te habla Florencia. Perfecto, Florencia, bienvenida, compañera, al deseo buen trabajo para un placer, un placer. ¿Quién es el amonestado, Florencia? El amonestado es el número 7 para el equipo de Estudiantes, Gustavo Sabatín. Gracias, Florencia, que ya está trabajando también allí en el sector de campo, junto a nuestro compañero Rubén Moreira. El tiro libre va a llegar Carlos Cuadrado para el equipo de Cerrito. Seguramente la va a intentar colocar en el área el futbolista del verde de Bar.
barrio La Palma, colocó la pelota en largo, va a llegar Sánchez, la bajó al medio, alejó para Araujo, Araujo atrás para Sosa, se cae Araujo, no pasa nada, en la salida entregó la pelota, allí Sabatini, Sabatini jugando hacia adelante para el futbolista Jonathan de los Santos para Sabatini, a correr Zacarías para Medoso, levanta el banderín, César de los Santos, tiro libre, defensivo para Cerrito. Agroveterinaria Don Joaquín, como siempre apoyando el fútbol local. No se olvide, vecina, vecino, encuentra nuestros productos en los cuatro locales: Avenida Oribe y Charantí, Barrio López, a cuadritas de Gaucho, Avenida San Martín, frente al centro de barrio, y en Rotonda de Pablo Ríos, frente a la vía. Agroveterinaria Don Joaquín, junto al deporte y su gente. Se le escapa la pelota allí al Mela Cristian Rodríguez, lateral que lo va a tomar Daniel Romero para el equipo Cerrito por derecha, del avance del equipo de Víctor Rodríguez. Cerca lo tiene Nelson Sosa, también aparece Peche en la jugada. El largo lo tiene Araujo, decide entregarla para Pechi, Pechi que para la pelota, Pechi que levanta, rebota la pelota en Olivero, Olivero que saca de cabeza hacia adelante, también de cabeza Jonathan de los Santos, también de cabeza el zurdo Néstor Vilar, la tocó afuera, le va a quedar a Romero, Romero que hace rápido lateral entregando la pelota para Araujo, Araujo para Romero, Romero que viene con el centro al área, atención, está Jorge Rodríguez, pelea la pelota al profesor Jorge Rodríguez, se caía Duarte, rebotaba la pelota en Duarte, a ver, tiro de esquina que corresponde al Club Esportivo Cerrito, informa maestro. Forma Calla, prendas que enamoran. 36 minutos de la primera mitad, ese es el tiempo. Es tiempo de relojería ahora. ¿Y cómo van? Todos van a Mueblería El Cabeza. Ganando por 1-0 el conjunto de Estudiantes, gol de Zacarías a los 6 minutos. Jorge Rodríguez levanta el banderín Echevarne, offside de Rodríguez, tiro libre en defensa para Estudiantes. Y otra tarjeta, ¿no, Flor? Correcto, hubo otra amonestación para el número 8, Nicolás Duarte, en el equipo de Estudiantes. Atención con lo que decíamos ayer, las tarjetas se arrastran para la liguilla, capaz que acá ninguno tiene problema de tarjeta. Ahora, si tiene 4, lo amonestan el viernes, ya no juega el otro miércoles, lo amonestan el miércoles, ya no juega el domingo. Ojo con eso. Calla, llegó toda la colección primavera-verano. Viviana Méndez, moda y diseño, prendas italianas, texturas suaves y delicadas. Convenios con Adehombra, Afuco, entre otras empresas, en Tacuarembó, Boulevard Rodríguez Correa, casi 33. En la salida, Gianluca Rosa para volver de pierna derecha en el tiro libre que le corresponde al conjunto de Estudiantes. Va devolviendo el arquero Riverense a servicio del equipo galeno. A saltar para ganar de cabeza. Iba Duarte, rebotó la pelota, te quedó al profesor Jorge Rodríguez, tiró, rebotó ahora en el Becker Silva. Lateral para Cerrito, 37 y Monedas el partido, lo gana Estudiantes por 1-0. A Mueblería El Cabeza llegaron gran variedad de juegos de patio y jardín, conservadores, ventiladores, aires acondicionados, línea completa en electrodomésticos. Mueblería El Cabeza en René Marino Rivero, esquina Boulevard. Visitanos, seguro nos vamos a entender. De cabeza Sánchez afuera, hay nuevo juego de manos que corresponde al Club Atlético Estudiantes. Ayer victoria contundente de Ferrocarril, que perdió la categoría, también ganó Progreso, que le pone presión a Estudiantes, que le pone presión a la cesta. Más tarde va a jugar el Wander Juvenil, que va a estar enfrentando al conjunto de la cesta, justamente el campeón de las dos ruedas, hablamos del equipo bohemio. Atrás que viene la pelota para Gianluca Rosa, Gianluca Rosa que se prepara para devolver, colocando la pelota arriba para Javier Zacarías, a Obse y de Zacarías, tiro libre para Cerrito, Lucas Díaz, después del informa que pasa la primera edición de nuestro fútbol uruguayo. Informa óptica Pablo Santamarina, la óptica de los deportistas. Están 0-0 el elenco de Boston River y Cerro, 80 minutos en juego, van a estar cerrando 21:30 Cerro Largo con Wander, y mañana Rampla y River, ya está la próxima actividad también para el fin de semana, esto tiene que terminar. Escándalo en el partido esta tarde, ¿no? Escándalo, lo ganaba Fénix, lo empató Progreso con doble de Colmán, el mismo Gastón convertía el tercero, se anularon en el VAR justamente, y todo el mundo dice, yo no lo vi, que no era para. Cuidado con Nelson Sosa que va a correr, está Sosa dentro del área, salió San Lucas Rosa, el centro, Carriquirre, bota la pelota, salía mal allí el arquero Gianluca Rosa, quedó por el camino, pero la terminaron sacando a la pelota para Jonathan de los Santos, se quejó una infracción, dicen que siga, que quedó la pelota Carriquí, se cae Carriquí, falta de Jonathan de los Santos, a ver tiro libre para Cerrito, pitó el árbitro Rodolfo Rivero, a ver tiro libre para el barrio de Barrio La Palma. Claramente juega mejor Cerrito estos últimos minutos, ya ha tenido varias chances, fue bastante clara también, si bien no llega a cabecear el centro delantero, hacia agua Estudiantes, ¿no?, cuando lo atacan. Somos Óptica Pablo Santamarina, nombre y apellido en lentes, revisión de la vista sin costo y en el acto. Somos Óptica Pablo Santamarina, la óptica de los deportistas en Tacuarembó. Lucas, ¿no estamos por Facebook? No, porque estamos con un problemita en el sistema, por eso. Bien, no me he dejado.
Al tiro libre va a llegar Rodrigo González, el popular caverna número 13, el conjunto de Cerrito 2 que van a la barrera. Atención con este tiro libre para el verde. A la orden Rivero, llegó el futbolista González afuera. Muy alto el remate, no pasa nada. Saque de arco Galeno. No puedo vivir sin ella. Sí, la pizza de nuestra pizza es crocante. Exquisita salsa hecha en horno a leña. Se pinta unas pizzas. Llamada Nostra Pizza, Pablo Ríos 47, delivery 091-899-084. Otra tuya, maestro. En Carnicería Catalina, super ofertas en colita de cuadril, asado de novillo, asado de cerdo con vacío, chuletas de cerdo. Carnicería Catalina. En Avenida Jorge Valle 690, teléfono 4632-2949. Estoy on fire. Y me forma la fábrica de pasta. Cerro, el campeón de San Gregorio de Polanco, no va a jugar la eliminatoria. Le corresponde al vicecampeón, en el caso de que el campeón no vaya, pero aparentemente el fútbol polaqueño no va a presentar a un equipo para lo que va a ser la eliminatoria. De esta manera va a ir el equipo de Paso de los Toruchi, que estará jugando con el campeón departamental o el campeón de nuestra ciudad, concretamente. Perfecto, entonces se aleja de esta posibilidad del conjunto de San Gregorio. Le correspondía Cerro, justamente, que era lo que tú decías, pero tampoco irá el vicecampeón, tampoco presentará equipo San Gregorio, por lo tanto habrá solamente una fase eliminatoria, que será ante lo que tú decías, el campeón de aquí contra el campeón de Paso de los Toros. Defensor de Paso de los Toros. Ahí está. Es defensor. Esperemos cuál será el rival entonces, defensor de Paso de los Toros, dependiendo de cómo termine la liguilla aquí en el fútbol local y si tenemos final o no. La pelota que va en largo, allí va a correr Juan Sánchez en el fondo para el equipo de Cerrito. Sánchez que se prepara para devolver de pierna zurda, levanta la pelota para Jorge Rodríguez, ganando Carriquí, le quedaba Pecho y recupera Jonathan de los Santos por derecha. Jonathan de los Santos que abre más ahora, entregando a posición de Duarte. Duarte que colocó para Jonathan de los Santos, está en el área, giró, atención, le puede pegar, tiene el remate, entregó atrás, Sabatín le va a pegar, atajó el arquero y la sacaron ahora por parte del cuadrado. La remaron bien por derecha ahora para Estudiantes. Duarte para De los Santos, pivoteó para Sabatín y el remate del Cultinense atajado muy bien por el arquero Cáceres. Despertó Estudiantes luego de unos minutos de asedio de Cerrito, esta vez por derecha ahí con Duarte y con De los Santos. Abrieron nuevamente para Jonathan De los Santos, ganó la pelota el profesor Jorge Rodríguez, se le escapó al 17 Cerrito, lateral para la media. La fábrica de pasta fresca, alza, panadería, roticería, lanche, menú bufete, todos los días y variados, gran variedad en postres en 25 de mayo, esquina Cataluña, teléfono 4634-1742, en la fábrica de martes a domingo con Santiago y el gran equipo de la fábrica. En 42 minutos y moral de esta primera mitad, ganando Estudiantes por 1-0 ante Cerrito, va la pelota para Carriquí, aparece para pechar y ganar en el fondo Antonio Gularte, 3-2 la pelota para Zacarías, habilitado Zacarías, ahí levantó el baterín. Para mí estaba habilitado. En esto, para mí estaba habilitado, coincido, para mí entraba habilitado el brasileño Rafael Xavier Zacarías, levantó el banderín César de los Santos cuando definía el futbolista brasileño a servicios de la media y media. En la primera no levantó la bandera de Chupa, ¿no? Y habilitó y sacaría convertido. Después en todas las demás levantó la bandera. Imponente Mónaco Calzados. Están arribando las nuevas colecciones de deportivos de las mejores marcas. Nike, Topper, Le Group, Paddock, Pants, Santa Bárbara, New Balance. Visitanos en redes y enterate de las novedades todos los días. Imponente descuento. Estamos llegando prácticamente al final de la primera mitad. Ganando Estudiantes por 1-0 ante Cerrito. Trepa en la tabla de posiciones. El equipo ahora de Roberto Zugo asegurando su lugar en la liguilla. La presión pasa ahora en este momento para el equipo del Tucu Viera, que va a estar jugando a segunda hora ante el Wander Juvenil, porque también ayer ganó Progreso. La pelota que quedó allí, el Mami Ancho que iba, rebotaba en Duarte, lateral para Cerrito. En la ciudad, en la campaña o en cualquier parte del país, la información a un clic de distancia en www.tacuanoticias.com, el diario digital de Tacuarembó. Adelante la pelota ganada allí por el Canducho Rodríguez para el Becker, Iván Silva, de Silva para Pechi que recuperaba la pelota, ahora le va quedando a Duarte que se caía, se levanta, se le fue la pelota al futbolista de Estudiantes. Dicen que hay lateral para la media y media. Vos pintá con alegría, maestro. Pintá con pinturas Calizay. Toda la información. Me dejó helado el Mafe Varela. Heladería 33, se viene el verano. La pelota ahora entregada de Vilar a la posición de Héctor Olivera. Olivera para Vilar, intenta escapar abajo, roba bien Nelson Sosa, entregando la pelota para Cuadrado. Cuadrado en la salida, colocó largo ahora para Eduardo Araujo. Arriba el Vela Cristian Rodríguez. Arriba Araujo. Primero ahora gana Gularte, entregando la pelota para Héctor Olivera. Anticipa y gana Nelson Sosa.
de Sosa para Araujo. Araujo que graba de cabeza, saca la pelota larga de Capucho Rodríguez, a correr habilitado. Rafael Xavier Zacarías se cae, que se levante en la marca de Carlos Cuadrado. Cuadrado de Bolivia hacia adelante ahora la posición de Cargui. A correr Araujo, tiene de empate Araujo, Eduardo Araujo se mete en el área, trae empate Araujo, pega en el travesaño, pega en el travesaño, el remate del número 9 Eduardo Araujo. Habilitación en la mitad de la cancha, él la colocaron en una especie de volea de Carlos Cuadrado, así corrió habilitado en el salto de Lucas Carriquí. Eduardo Araujo se impuso en la presencia en el arco del arquero Gianluca Rosa, definió la pierna derecha, pegó la pelota en el travesaño y en la última jugada de la primera mitad, porque lo acaba de terminar Rodolfo Rivero, el travesaño salvó al equipo galeno. Ya vaya a saber. Progreso se metería por la ventana, lo que sería la liguilla para definir esta temporada. Pita el árbitro, tenemos fútbol, comenzó el segundo tiempo, ya están jugando Cerrito Estudiantes, Estudiantes Cerrito, lo viven ustedes por Radio Tacuarembó 1280M con todo el equipo, pura raza fútbol, arriba de cabeza va ganando Ularte, de pecho lo va bajando Jorge Rodríguez, Rodríguez hacia adelante para el Pato Carriquí, con el hombro la baja Carriquí, abajo para ganar el Cantucho Rodríguez, tiró la pelota fuera, a ver lateral para Cerrito con esta segunda mitad, ataca hacia el arco que da a la Plaza de Deportes, Estudiantes en esta segunda mitad, ataca hacia el arco que da al velódromo municipal, la va parando de muslo, allí Eduardo Araujo la pierde, traba Romero, rebota Jonathan de los Santos, lateral para la verde. En los barrios Nuevo Tacuarembó, Regis, Apicani, Avenida General de Artigas, de Villa Tambores, se inauguró moderna luminaria LED inteligente, obras que están a la vista, seguimos construyendo sueños, intendencia de Tacuarembó. Entregada la pelota de Sabatín para Iván Silva, Silva hacia adelante, no es bueno el pase de Becker cuando intentaba con Zacarías de fondo, va saliendo Cerrito para el arquero Cáceres. Oficinas Norte, Gestoría en General, trámites ante BPS, DGI, Ministerio de Trabajo, Intendencia Departamental, Banco de Seguros, trámites de obras, mano de obra, benévolas, regularizaciones y construcciones, en inmobiliaria, compra, venta, arrendamientos. Oficinas Norte, 18 de julio 273, apartamento 1, casi 25 de agosto. En la salida Sánchez para el equipo de Cerrito, remata, zurda, se caía, allí el defensor del conjunto verde, afuera está la pelota sobre el sector de la tribuna norte, que ahora tiene tres espectadores, lateral que va a tomar el Canducho Santiago Rodríguez y arranca Estudiantes. Arranca con electricidad Alfredo Guillama. Allí el lateral lo va a tomar el Canducho, cerca lo tiene Albecker Iván Silva, el largo aparece el Sanducero Duarte, más atrás aparece el Mela Rodríguez, da la orden Rivero, entregaron rápidamente ahora para Antonio Gularte, Gularte que se apoya ahora en la salida por izquierda con el futbolista Néstor Vilar, el zurdo Vilar que hace un gesto con su mano, entrega para Gustavo Sabatín, Sabatín que hace un rodeo, intenta escapar Sabatín en la marca, Jorge Rodríguez atrás ahora para el zurdo Vilar, Vilar hacia adelante para Jonathan de los Santos, levantó la pelota Jonathan de los Santos en la salida ahora, la banda fuera Sánchez, lateral para Estudiantes. Legislar para la ciudadanía y controlar al gobierno departamental son dos de las funciones de los ediles. Junta departamental de Tacuarembó, un centenario creciendo juntos. En la pelota del zurdo Néstor Vilar para Jonathan de los Santos para el sector izquierdo ahora del ataque Estudiantes afuera, la tiró Jorge Rodríguez, 2 minutos sin monedas de la segunda mitad, está ganando por 1-0 Estudiantes, el gol lo hizo Zacarías. Resolucionó el problema de internet Federico Dos Santos y está escuchando desde Punta del Este, el hombre, este es papá. Rápidamente el saludo para él entonces que está siguiendo las transmisiones, la pelota la tira fuera Héctor Elvira, lateral para el conjunto de Cerrito en salida. Relojería ahora con la atención especializada
Carlos Vázquez. Reparamos relojes antiguos y modernos, realizamos limpiezas, efectuamos pruebas de sumergibilidad, vendemos relojes con garantía. Relojería ahora en Avenida Oribe, casi Castañeto, siempre en hora. Intentaba escapar Héctor Olivera, rebota la pelota, le vuelve a dejar al popular el Cuquita. El Cuquita que iba recibe la falta de Jorge Rodríguez, pita y marca el árbitro Olivero. Agroveterinaria Don Joaquín, y como siempre apoyando el fútbol local, no se olvide, vecina, vecino, encuentra nuestros productos en los cuatro locales, Avenida Oribe y Sarandí, Barrio López, a cuadritas del Gaucho, Avenida San Martín, frente al centro de barrio, y en la rotonda de Pablo Río, frente a la vía agroveterinaria Don Joaquín, junto al deporte y su gente. Antonio Goulart para el futbolista Jonathan de los Santos, de los Santos para Vilar, Vilar para de los Santos al centro, ahora el remate, cuando venía el centro de Olivera, el remate sacaría las manos de Cáceres. Óptica Pablo Santa Marina, la óptica de los deportistas en Tacuarembó, cualquier disciplina, 18 de julio en el Democrático, teléfono 4632-0316, revisión de la vista gratis y en el acto. Peinaron la pelota para Héctor Olivera, entró en velocidad el Cuquita, Héctor Olivera intenta que va abajo, comete la infracción el volante del equipo verde de Barrio La Palma, tiro libre y algo más, Rubén. Tarjeta amarilla para el número 13, Cristian González. Gracias, Rubén. Maravilla, tiro libre, que le corresponde la media y media. Baro Bar, donde comienza la previa. 6 latas de cerveza Schneider de medio litro por 299 pesos. Oferta increíble de Baro Bar, 18 y Cataluña de delivery, 097-186-307. Centro que va a caer de la izquierda para buscar una cabeza. Cabeza Fier, ahora también en lata. Y pintarla con alegría. Pinta con pinturas Calizay. Están Rafael Zacarías, también Jonathan de los Santos para el centro, que va a caer prácticamente como córner corto el sector izquierdo del avance de Estudiantes. Golazos en jarra allí, el brasileño Rafael Zacarías cerca, lo tiene a su entrenador Roberto Subo, también está muy cerca, sus compañeros, los suplentes de Estudiantes que esperan a la orden del entrenador, de la orden Rivero, llegó Zacarías, remate que viene el primer palo, Cáceres, el arquero que manda el córner. Seguro es Alonso, trabajamos con Banco de Seguros Ancor y Mapfre, contamos con los mejores precios y opciones de cobertura para tu vehículo, te ofrecemos seguros patrimoniales. Ancor cuenta con grandes promociones de seguros para tu hogar y el comercio. Alonso Seguro, 098-883-412, o en la esquina más segura, Flores y 25 de agosto. Sacaría con el centro, el primer palo, va devolviendo afuera de cabeza Sánchez, hay un nuevo tiro de esquina para Estudiantes de los ángulos que forman allí la tribuna principal con la cabecera del velódromo. Imponente Mónaco, están arribando las nuevas colecciones de deportivos de las mejores marcas. Cuidado que sacaron rápido, maestro, para Zacarías, preparó el centro que viene al segundo palo, saltó Héctor Olivera, le cabeció afuera, no pasa nada, complemente, maestro. Mónaco, con las colecciones de deportivos de las mejores marcas Nike, Topper, Le Groupe, Paddock, Vans, Santa Bárbara, New Balance, visítanos en redes y entérate de las novedades, todos los días, imponentes descuentos. Para que viene Estudiante del segundo tiempo, ya tuvo jugadas, aquella de Zacarías, este tiro libre también del brasileño, al igual que arrancó el partido, después se quedó la media y media. Cabrera, hacemos trabajos en ciudades y zonas rurales, alquilamos baños químicos. Por día, semana o mes, con servicio de barométrica, somos de acá. Con los colores del Itacua, llamanos al 099-834-452. Frente mismo al banco de suplentes de Estudiantes, al lateral lo va a tomar Daniel Romero. Y es para Cerrito, cerca. Lo tiene cuadrado, decide forma saliente para Eric Pechi. De Pechi para Jorge Rodríguez, falta contra Pechi. Tiro libre para el verde. Inmueblería al cabeza, freezer de todos los tamaños, heladeras. Gran variedad en somieres, todas las medidas, motos y bicicletas, juegos de comedor, livings, mueblería, cabeza, vení, pasá, seguro nos vamos a entender. Recibía Nelson Sosa en posición inhabilitada, levanta el banderín César de los Santos, a ver, tiro libre defensivo para Estudiantes en 6 minutos 40 del segundo tiempo, ganando la media y media por 1-0. Pintura Calizay, la alegría va a pintar, pinta precio y calidad con Pintura Calizay, venta solo a ferreterías y barracas por contacto con su vendedor en Tacuarembó, Federico Dos Santos al 098 603-959. Corre Romero, llegaba también Héctor Olivera, la van devolviendo, le queda en la salida, cuadrado para Jorge Rodríguez, Rodríguez que baja de cabeza, para el caverna Rodrigo González, allá el remate de Sabatín, pica ya las manos de Cáceres. A la hora de comer una rica pizza, no lo dudes, el lugar es Nostra Pizza en Pablo Ríos 47, delivery 091-899-084, Nostra Pizza, con el inconfundible sabor de la pizza hecha en horno a leña. De Pechi para Romero, por derecha va ahora el conjunto
Punto Cerrito, Daniel Romero que entrega para Eduardo Araujo Peina, allí buscándolo al futbolista que llegaba para correr, pero va a las manos de Gianluca Rosa, cuando el que llegaba era el futbolista Nelson Sosa. Volvieron rápidamente, le va quedando la pelota a Zacarías, avanza por derecha, se va a meter dentro del área, está Rafael Zacarías, intenta escapar abajo, Provincial, cierre del futbolista Sánchez, tiro de esquina para Estudiantes. Bocati, empanadas premium, precios presenciales, combo más 10% de presencial, más pago con tarjeta, cada uno 89,6, 10% off en el local. Bocati, empanadas premium, desde los ángulos que forman allí, o desde el ángulo que forma allí las tribunas en norte, con la cabecera del velódromo, el tiro de esquina que va a tomar Jonathan de los Santos, coloca gente en el área, el equipo de Sube, porque está Iván Silva, aparece la figura del Cantucho Rodríguez, también está Héctor Olivera, mucha gente también del Cerrito para defender esta pelota quieta, el centro que va a llegar por parte de Jonathan de los Santos, va a dar la orden Rivera, a la orden el árbitro, llegó Jonathan de los Santos al primer palo, va sacando la pelota el Mami Reverencia, a correr el número 4, la amortigua de pecho, adelante el juego, pierde con Jonathan de los Santos, escapa de los Santos, tocó la pelota Ángel, lateral para Estudiantes. Seguí la pelota, seguí tu locura, seguí la nuestra, Cabezas Beer, Maltería, Cervecería y Destilería Artesanal, la ciudad de Tacuarembó. Seguinos en las redes, arroba Cabezas UI para conocernos más. Ah, pero me dejaste helado, maestro. Heladería 33. Oh, sí, que tenés que arrancar, arrancar. Arrancar con electricidad, Alfredo Guillama. Arrancar para dar clase mañana tempranito, seguramente, maestro. La pelota que viene rápidamente de vuelta por el conjunto de Cerrito, por el Caverna González. Decidió jugar en corto atrás para Jorge Rodríguez, el que revienta. Ahora sí, Juan Sánchez hacia adelante. Va el Pato Carriquile, como tiene infracción, no dice nada Rivero. Devolvió Estudiantes, abrieron la pelota hacia la derecha para Duarte. Duarte que tocó de primera para Jonathan de los Santos. A correr con la marca del Mami River Ancho. Va a perder ahora con Pechi. Pechi que protege la pelota. De taco para Ancho. Ancho hacia adelante, entregando la pelota para Nelson Sosa por izquierda. Ahora sale el equipo Cerrito con el Pato Carriquile. La protege Carriquile. Escapa, pero pierde ahora con Iván Silva. Sigue Carriquile, comete falta. Tiro libre para el equipo galeno. En Caia, llenería completa en stock, detalles especiales y para los más chiquitos, talles doble cero, prematuros en delante, niños y adolescentes. También tenemos prendas para caballeros. Trabajamos con todos los créditos y tarjetas, convenios con Adeonda, Afuco, entre otras empresas, en Tacuarembó. Boulevard Rodríguez Corría, 326, casi 33. Caia, prendas que enamoran. Después del tiro libre de Goulart, en 10 minutos del segundo tiempo, voy a ir abajo para escuchar a Rubén, para escuchar a Florencia, qué pasa, qué se habla ahí sobre los bancos suplentes de ambos equipos. Le va a pegar Antonio Goulart, le va a pegar el defensor de Estudiantes. Va a querer un centro al área de Cerrito. Por arriba va el equipo de Sugo. Llegó Goulart con el centro que viene, quedó corto. Devolvió la pelota a Jorge Rodríguez. Ahora pica y le queda a Héctor Olivero. Olivero esquiva, le retoca la pelota. Restando afuera el futbolista Romero. Lateral para Estudiantes, que pasa por debajo en el banco de suplentes de Estudiantes. Florencia. Ya están en zona de calentamiento los suplentes. Y Sugo por su parte bastante tranquilo. Viene la pelota para Gustavo Sabatín. Sabatín que recibe abriendo la izquierda para el zurdo Néstor Vilar. De Vilar para Sabatín. Prepara ahora un centro. Prefiere un rodeo del futbolista de Cortina. Gustavo Sabatín le iba tomando de la camiseta. Antes la infracción que pita el árbitro Rivero, que pasa por ahí abajo en el sector del banco suplente de Cerrito, Rubén. Lo mismo, los suplentes ya están calentando. Armando de Silva y el técnico Rodríguez. Muy tranquilo observando el partido. El tiro libre ahora que va a tomar Estudiantes. Le va a pegar Sabatín. La fábrica, fábrica de pastas, pastas frescas, panadería, roticería, lanche, menú buffet de todos los días y variados, gran variedad en postres en 25 de mayo, esquina Cataluña, teléfono 4634-1742. La fábrica de martes a domingo con Santiago y el gran equipo de la fábrica. Se nota que sopla un poco más fuerte el viento, ahora puede ser, compañeros, ahí abajo. Y sopla un poquito más de viento y hay una pequeña brisa húmeda, se ve que el agua anda por acá a la vuelta. Bueno, perfecto, entonces al centro va a llegar Gustavo Sabatín, centro, el segundo palo sale con el puño el arquero Cáceres, le va a quedar la pelota Héctor Olivera por el sector derecho, por allá va el equipo de Estudiantes que procura el segundo gol del partido, allí va Héctor Olivera, se cae el de Cerrito, intenta el desborde, Olivera se fue afuera, se queja de una infracción, a ver, saque de arco para el equipo del Club Esportivo Cerrito. Hoy al comienzo del partido me decía 21 grados de temperatura, Lucas Díaz, ¿cuánto hay ahora cuando estamos llegando a las horas, a la hora 21, prácticamente 21:20 en toda la República Oriental del Uruguay, Lucas? Tenemos a esta hora, Matías, 18 grados de temperatura. Bien, bajó un poco la temperatura. Sí, sí, sí. Hay que ver qué pasa por ahí abajo. Los compañeros me dicen que puede abrirse algo más de lluvia. Ahora sale mal del fondo el conjunto Cerrito, recupera Jonathan de los Santos, hace un rodeo de los Santos, entregó la pelota hacia adelante, quería con Olivera, pero rebota en el camino en Duarte. Falta contra Jorge Rodríguez, que el juez Pitimarca.
Acá también bajó la temperatura en el partido, ¿no? No ataca más Cerrito, que lo hizo en el primer tiempo. Está supeditado lo que pueda hacer, poco que ha hecho también, pero lo ha hecho también Estudiante en el segundo tiempo, tuvo alguna chance de aumentar. La pelota que es llevada por el Pato Carriquí, se cae, va a trabar, tiro libre para Estudiantes. Conforme con el resultado, Roberto Zugo, compañera Florencia Furtado. Ahora está dando algunas indicaciones, se les piden los jugadores que no, que traten de estar un poco más activos, más despiertos. Claro, decía esto porque con este resultado está asegurando su acceso a la liguilla, la definición de la temporada del Club Atlético Estudiantes, pasándole la... ¿Usted se acuerda del programa aquel español de la patata caliente? Mafe Varela, compañero. No, no lo recuerdo. La papa caliente, la patata caliente. Como le decían, para recordar. En aquel programa, claro, así le llaman los españoles, claro, porque Estudiantes le está pasando la papa caliente ahora a la cesta, sí, que va a jugar ahora en el cierre. Bastante caliente, ¿no? El mejor equipo del año, por el momento. Hierro caliente. Bien, podría ser. El programa se llamaba el Gran Prix, creo que era, ¿no? Exactamente, el Gran Prix, seguramente un programa de entretenimiento, de juegos. Varela tiene años como para recordar. Claro, y decirle pasaba... Tiene lo mismo que yo, Varela, no se haga el chiquilín. Al tiro libre va a llegar Gustavo Sabatini, en el área aparece el Cantucho Rodríguez, espera también Iván Silva, el centro que viene, atención, picó la pelota, no, antes que pique le va volviendo Rivero, allí va el Mami Rebrancho, de volea y de zurda resta, se adelante buscando a Eduardo Araujo, va a correr Eduardo Araujo, llegó primero el del equipo de Estudiantes que era Sabatini, tiró hacia adelante, pero ojo con Carriquí, va a ganar la pelota Carriquí, atención con esta, va Lucas Carriquí, está en el área Araujo, sigue Carriquí, lo va a encarar al Mela Rodríguez, engancha Carriquí, pasó Carriquí, se cachó, falta, falta sobre Lucas Carriquí al borde del área, al borde del área cuando escapaba de dos futbolistas de Estudiantes, el Pato Lucas Carriquí, lo faulearon y hay tiro libre para la verde. Trance Plus, una empresa líder. ¿Cómo se pondría el partido si lo empata Cerrito en esta jugada? Le va a pegar especie de córner corto allí del sector izquierdo del ataque del equipo verde. Allí aparece el profesor Jorge Rodríguez, uno de los más experimentados que tiene el equipo del conjunto de Cerrito. Al área va Pechi, al área va el Pato Carriquí, a él le hicieron la falta en la jugada. Le va a pegar Jorge Rodríguez, da la orden Rivero. Llegó el profe con el centro, rebota en la barrera y la va sacando Jonathan de los Santos, de su provecho, una linda jugada. El equipo de Víctor Rodríguez. Ahora va con la pelota el Caverna González, la mete en el área, falta de ataque. Falta de ataque, lo sacaron rápido. A la contra nace con Duarte, Duarte que adelante la pelota, así se va a cruzar. El Mami Robert Ancho atrás, la pelota y del fondo arranca Cerrito. Arranca con electricidad Alfredo Guillama. Y sale seguro con el portero Cáceres. Con Alonso Seguros, en la esquina más segura, Flores y 25 de agosto. Adelante el pelotazo, Daniel Romero va a correr el Cantucho Rodríguez. Peinó la pelota Carriquí. Le queda Jorge Rodríguez, está Araujo, está Carriquí, remate al arco, ancho, ancho el remate de Jorge Rodríguez, pelota afuera. Creerlo reventar, los problemas que tiene Estudiantes cuando tiene una pelota frontal por aire, no sabe quién va a ir a buscarla, no sobra nadie, y así es que Cerrito ha inquietado a la defensa de Estudiantes. Cerrito quiere jugar y llegar con pase hilvanado, seguramente no puede hacerlo porque se agrupa bien y retrocede bien Estudiantes. Ahora, esos pelotazos lo desacomodan. Informa. Informa la intendencia de Tacuarembó. 16 minutos de la segunda mitad, ese es el tiempo, maestro. Es tiempo de relojería ahora. ¿Y cómo van? Todos van a Mueblería El Cabeza. Ganando Estudiantes por 1-0 ante Cerrito, los 6 minutos de la primera mitad. Rafael Zacarías el gol. Una nueva amarilla en el partido, algo le dijo Romero al Fito Rivero y salió la amarilla, Rubén. Exactamente, salió la tarjeta amarilla para el número 20, Daniel Romero, y todo fue por unos empujones que tuvo Comunarte, y Rivero le habla y le contesta y se da la prisa. Así es, claro, así mismo se da la jugada allí, en el sector derecho, el avance Cerrito, allí, el tiro libre es a favor de la barra de Barrio La Palma con Alexis Pechi, brazos en jarra del 5, del orden Rivero, llegó Pechi con el centro, quedó corto, devuelve Gustavo Sabatini, llegó Romero, el recién amonestado, entregando para Pechi, Pechi que hace un rodeo, afuera la tiró Zacarías, la lateral para Cerrito, 17 minutos y Morea de la segunda mitad. Continúa ganando Estudiantes 1-0. En los barrios Nuevo Tacuarembó, Regis, Apicán y en Avenida General Artigas de Villa Tambores se inauguró moderna luminaria LED inteligente. Obras que están a la vista. Seguimos construyendo sueños. Intendencia de Tacuarembó. Más allá del reclamo que realizó Centenario posterior a la derrota ante Ferrocarril con esta.
este resultado está descendiendo el Club Esportivo Cerrito, desciende junto a Ferrocarril. Ambos equipos en la temporada 2025 jugarán en la Divisional B de nuestro fútbol local. Hay que ver qué pasa con la liguilla, pero ahora acá en el encuentro hay un nuevo amonestado en el partido. Florencia, amarilla para quién. Hubo tarjeta amarilla para el número 18 en el equipo de Estudiantes, Jonathan de los Santos. Se viene el verano y heladería 33 tiene los más ricos helados, los más cremosos. Vení, probalos en René Marino Rivero 574, casi Boulevard Rodríguez Corría, en el corazón del terruño, con una amplia línea para todos los gustos. Precios especiales para comerciantes y revendedores. Heladería 33. Al tiro libre, Jorge Rodríguez cerca lo tiene. A Daniel Romero, a la orden el árbitro. Rodríguez para el Caverna González. González que coloca la pelota con forma de centro al área. Allí va Carlos Cuadrado, rebota, le queda Alexis Pecci. Pecci que engancha, Pecci que abre la pelota, se la echa para Jorge Rodríguez, anticipa Jonathan de los Santos, es que va Zacarías, atención con el brasileño, Zacarías coloca la pelota para Duarte, tiene el segundo, va Nicolás Duarte, preparó el remate, el arco salió, Zacarías lo tiene, está en el techo del arco, el tanteo del brasileño Rafael Zacarías cuando había quedado de espalda a la valla del conjunto del Cerrito, el tanteo por encima de la humanidad del arquero Cáceres, el número 10 brasileño cayó en el techo del arco, pero tuvo el segundo estudiante. Lamentablemente lo tuvo Duarte, lo dejó de cara al gol, justamente Zacarías para adelantarse un poquito más, le pegó mal, terminó siendo trabado. Después Zacarías se puede entender que quizás sobró la situación, para mí es un recurso, y no se dio cuenta que se había quedado clavado Cáceres en la línea y no salió a atorarlo y la pelota se fue para arriba. Semanario El Nuevo Batoví. Ahora contamos con publicaciones diarias. Somos el único medio con circulación habilitado por el Poder Judicial para publicación de dictos judiciales. Por consultas, en Sarandí 171, casi General Rivera. Para mí también es un recurso lo que realiza el brasileño Zacarías dentro del área, un tanteo, el número 10, porque había quedado de espalda al arco que defiende Cáceres, que se quiso definir ante la salida del portero Cerrito. Cayó apenas en el techo del arco. Devuelve Nelson Sosa, ahora entregando la pelota hacia adelante, la paró de pecho Carriquí, balón afuera, sobre la tribuna norte, va a haber lateral para el equipo Estudiantes cuando tenemos 20 minutos del segundo tiempo, a los 6 de la primera mitad, definió en velocidad Rafael Zacarías para darle la victoria parcial a la media y media por 1-0. En Carnicería Catalina, carcasa, cogote, menudos de pollo, muslos 10 kilos por 1.100 pesos, alitas 10 kilos por 800, patitas 160 el kilo. Carnicería Catalina en Avenida Jorge Valle 690, teléfono 4632-2949. Para Héctor Rivera, el centro que viene habilitado Iván Silva, la van sacando de cabeza, le va a quedar Alexis Pecci. Pecci para el Pato Carrejí, retiene la pelota, hace un amague, quiere escapar el Pato Carrejí, lo va perdiendo, recupera el sanducero Nicolás Duarte, Duarte que hace el esfuerzo, llegó, trabó la pelota ahora en la salida con Juan Sánchez para el equipo Cerrito, entregando para Alexis Pecci. El Pecci que va entregando un más atrás para el portero Cáceres, Cáceres que devuelve de pierna derecha, hoy en el arco Cáceres ante la suspensión por acumulación de tarjeta de Mate Sampaio, de cabeza va arriba Carlos Cuadrado, por una, por dos Cuadrado, le va a quedar la pelota, también de Cresce Torrevera, la colocó en el área, la bajaron para Sabatín, el remate mordido, no la agarró bien Sabatín, continuó el juego porque le queda abierto por derecha a Jonathan de los Santos, se enganchó, está Jonathan de los Santos dentro del área, el centro pasado, Héctor Olivera, pase al medio, Zacarías lo tiene, tiró, rebota la pelota, no se fue, Iván Silva, la toca atrás para Jonathan de los Santos, persiste el peligro, se reactiva Estudiantes en el ataque centro, devolvieron, Duarte tiene el gol, remata, rebota la pelota Jorge Rodríguez, vuelve a quedar ahí nomás, ahora el que la tiene es el Pato Carrejí, la va sacando para Jorge Rodríguez, Rodríguez que va, salta, pierde la pelota con Vilar, gana Romero, la tiene Rodríguez, va el profesor, falta contra él, tiro libre para Cerrito en dos, en tres oportunidades, tuvo el segundo en la media y media. La básica está en cuatro, ¿no? Ya perdí la cuenta de cuántas jugadas en una tuvo la media y media para marcar Zacarías, Iván Silva, Duarte, Héctor Olivera y compañía, esto sigue 1-0 y bueno, pasan los minutos, sigue asegurando lo que tiene que ver con la liguilla, pero es peligroso, una diferencia mínima. Ahora mueve el banco, Roberto sube el informa para Florencia. Informa Junta Departamental de Tacuarembó. Se le va a terminar el partido entre los 7, Gustavo Sabatín, ingresa con el número 5, Mateo Santos. También la otra variante que se va a realizar, se retira de la cancha el número 18, Jonathan de los Santos, ingresa con la 4, Pedro Rodríguez. Los cambios entonces que realiza
Roberto Subo para intentar refrescar un poco el ataque, porque claro, Mateo Santos y Pedro Rodríguez son dos jóvenes jugadores que seguramente le van a dar más lucidez a la generación, pero también al ataque en velocidad del equipo de Estudiantes. Y además Florencia saca dos futbolistas que estaban amonestados, si no me equivoco, ¿no? Correcto, me parece que viendo la situación y las energías con las que está el partido, creo que fue un poco más para cuidar de no perder ningún jugador en cancha. Centro de área de Carlos Cuadrado, gracias Florencia. Le va quedando la pelota a Romero que la vuelve a poner en área de Estudiantes, le va a pelear el Pato Carriquí. Allí va por arriba nuevamente Eduardo Araujo, devolviendo el futbolista Goulart, quedó allí nomás, saltaron y ganaron por Araujo. Araujo que intenta girar, sacó ahora el surre Velar. Velar para el futbolista Olivera. Olivera adelante para Zacarías, va a correr con la marca Carlitos Cuadrado, intenta enganchar Zacarías, rebota en Cuadrado, lateral para Estudiantes. Unimos ideas y plasmamos proyectos para el vecino, proyectamos el futuro. Junta Departamental de Tacuarembó, un centenario creciendo juntos. Seguí la pelota, seguí tu locura, seguí la nuestra, cabeza fría. Remaltería, cervecería, destilería artesanal nacida en Tacuarembó. Seguinos en las redes, @cabezasui para conocernos más. Tanto insistió Rafael Zacarías que en definitiva termina pitando la infracción el árbitro Rodolfo Rivero. En definitiva, en 23 minutos de la segunda mitad, hay tiro libre para Estudiantes de la izquierda del avance galeno. Relojería ahora con la atención especializada de Carlos Vázquez. Reparamos relojes antiguos y modernos, realizamos limpiezas, efectuamos pruebas de sumergibilidad, vendemos relojes con garantía. Relojería ahora en Avenida Oribe, casi Castañeto, siempre en hora. El que le va a pegar es el futbolista Duarte. Hablamos de Nicolás Duarte, el sanducero a servicios de la media y media, uno de los goleadores que tiene el conjunto de la calle Rivera. Un solo futbolista que va a la barrera, que es Jorge Rodríguez. Así lo va acomodando el arquero hoy de Cerrito, el señor Luis Cáceres. Va a llegar el centro al área del futbolista Duarte, la orden Rivero, centro que llegó al segundo palo, la saca Sánchez, quedó dividida, allí no va a Peche para peinarla, quedó allí nomás, allí entregaron la pelota para Duarte, remata en dos tiempos Cáceres. Seguro es Alonso, trabajamos con Banco de Seguros Ancor y Mafra y contamos con los mejores precios y opciones de cobertura para tu vehículo. Te ofrecemos seguros patrimoniales. Ancor cuenta con grandes promociones de seguros para tu hogar y el comercio. Alonso Seguro 098-883-412 o en la esquina más segura, Flores y 25 de agosto. Después de esta voy contigo, Lucas, porque quedó la pelota allí dividida, va a saltar el Mami Robrancio. Ganó la pelota el Mami, entregó mal ahora a recuperar Duarte. Recupera el Mami entregando para Jorge Rodríguez. Rodríguez que amaga, Rodríguez que la cruza toda ahora para el Pato Carriquí, a espalda del futbolista Canducho. Rodríguez le quedó atrás la pelota, ahora va Nelson Sosa, atropelló Nelson Sosa, remató de lejos al arco, muy ancho, no pasa nada. Sí, Lucas Díaz. Va a vencer el Villa de Melo por el clausura, el elenco de Cerro Largo Wander, 0-0. Y mañana, Lucas, mañana nueva fecha de eliminatoria, juega Uruguay, pero ¿qué más? Mañana por eliminatoria sudamericana. Mañana comienza a las 5 de la tarde con Bolivia, con Paraguay, que arranca ese partido, Colombia-Ecuador a las 20, a la hora 21 Argentina con Perú, también el mismo horario para Chile-Venezuela, cierran 21:45 Brasil-Uruguay, Uruguay-Brasil. Gracias Lucas, ahora maestro informa para Rubén Moreira las variantes en el Club Esportivo Cerrito. Informa Baro Bar donde comienza la previa. Tres cambios en el equipo de Cerrito, se retira la cancha número 5 Alexis Pecci, ingresa con la 18 Lisandro Sosa, también se le termina para Cristian González el número 13, ingresa con la 15 Federico Nieves y se le termina el partido al número 7 Lucas Carriquí, ingresa con la 10 Cristian Techera. Muy bien las variantes en Cerrito, entonces el ingreso de dos futbolistas que tranquilamente más hoy podrían haber sido titulares en este equipo de Víctor Rodríguez, hablamos del Hugo Techera y Federico Nieves. Le dije por lo bajo, no lindos cambios para la recta final del partido. Esto puede darle otros ánimos a este Cerrito que no ha sido el mismo en esta segunda parte. Baro Bar donde comienza la previa. 6 latas de cerveza Schneider de medio litro por 299 pesos. Baro Bar 18 y Cataluña Delivery 097-186-307. El fondo sale seguro Estudiantes ahora. Como Alonso Seguros en la esquina más segura, Flores y 25 de agosto. Y pintando con alegría. Pinta con pinturas Calizay. Devuelve de volea al Mami Robrancho. Le va a quedar la pelota allí en mitad de cancha. Iván Silva la bajó pero la perdió con Jorge Rodríguez. Le punchó la pelota al Becker. Ahora en la salida, Carlos Cuadrado entregando más adelante para Federico Nieves. Nieves que se lleva la pelota con el brazo.
dice Rivero. Tiro libre que el juez Pitti marca, no, se le cobró a favor de Cerrito la infracción contra Nieves. ¿Por qué paró esa carga? ¿Me puedo entenderlo? Si se llevaba la pelota a Cerrito. Claro, claro, sí, pensé que le cobraba. Yo también, la mano, sí, Federico, pensé que le había cobrado con la mano. Definitivo, falta para Cerrito, pero cortó una linda jugada. Le va a pegar Jorge Rodríguez, le va a pegar el número 17. El que va allí a la barrera es Pedro Rodríguez, pero se aleja ahora. Entrega Sánchez la pelota para el Mami Robert Ancho. Se entreveró el Mami. Ahora la saca para Jorge Rodríguez. Prepara el centro que viene. Se quedó corto. El que roba es Héctor Olivera. Olivera para Rafael Xavier Zacarías. Va a picar habilitado por Echevarne. Allá va el número 10. A Rafael Zacarías. Lo va a encarar. Ahora Carlos Cuadrado dentro del área. Zacarías pasa al medio. Tiene el segundo. Cierra. Allí Juan Sánchez. Ahora aparece para anticipar el futbolista Vilar. El zurdo Vilar que tiene la pelota para Estudiantes. De Vilar entregando la pelota para Pedro Rodríguez. Abajo para cerrar. Iban ahora por parte de Cerrito. Por el futbolista Sosa. Sosa que juega rápidamente para Nieves. Nieves pierde. Ahora de Gularte para atrás. Para el Cuca Rosa. Sale Estudiantes. Pinturas Calizay. La alegría va a pintar. Pinta precio y calidad con Pinturas Calizay. Venta solo en ferreterías y barracas. Por contacto con su vendedor. En Tacuarembó, Rivera, Tranqueras, Artigas, Bella Unión, Maldonado y Punta del Este. Federico Dos Santos. 098-603-959. Peinó la pelota Romero. Va a haber tiro de esquina que corresponde al conjunto de Estudiantes en 28 minutos y medio del segundo tiempo, ganando la media y media por un tanto contra cero, pero una nueva variante en el equipo de Sugo en forma para Florencia. Y la forma agroveterinaria Don Joaquín. Se retiró de la cancha el número 8, Nicolás Duarte, ingresa con la 25 Juan Regis. Gracias Florencia, el tiro de esquina va a llegar. Rafael Xavier Zacarías se retiró el Sanducero Duarte. A la cancha el huevo Juan Ignacio Regi. Al centro va a llegar Zacarías. Centro que viene allá. Cabezazo para sacarla Federico Nieves. La tijera del futbolista Gularte. Ahora complementa Romero, intenta la contra. El futbolista Lisandro Sosa para el equipo de Cerrito. Va robando la pelota Héctor Olivera. Entregando para Mateo Dos Santos. Dos Santos más atrás para el Mila Rodríguez en campo de Estudiantes. Agroveterinaria Don Joaquín. Como siempre apoyando el fútbol local. No se olvide, vecina, vecino, encuentra nuestros productos en los cuatro locales, Avenida Oribe y Sarandí, Barrio López, a cuadritas de Gaucho, Avenida San Martín, frente al centro de barrio, y en Rotonda de Pablo Ríos, frente a la vía agroveterinaria Don Joaquín, junto al deporte y su gente. Y ahora con las variantes, arranca Cerrito. Arranca con electricidad Alfredo Guillama. Le va a quedar la pelota al Mami, Robert Ancho, se cae, que se levante, dice Rivero, porque la tiene Jorge Rodríguez. Rodríguez que entrega ahora para Romero, a desbordar por derecha Daniel Romero, hace el esfuerzo, llega contra la línea de cal. Romero con el centro que viene al área, pica de palomita, la va sacando Antonio Gularte, entregando para Vilar, y Vilar ahora para el juego de juego Regis, se le escapó la pelota, juego de mano para Cerrito. Gaia, llegó la colección primavera-verano, Viviana Méndez, moda y diseño, prendas italianas, texturas suaves y delicadas, convenios con la de Onda, Afuco, entre otras empresas, en Tacuarembó, Boulevard Rodríguez Correa, casi 33. A escapar por la pelota, iba allí el futbolista, que es el huevo Cristian Techera, que ingresó en el equipo de Cerrito, ingresó el huevo Techera, Cerrito, ingresó el huevo Regi, el estudiante, la pelota que viene para Federico Nieves, Nieves con el remate, picó y atrapa el arquero Gianluca Rosa. A Mueblería de Cabeza llegó ventiladores, aires acondicionados, línea completa en electrodomésticos, Mueblería y Cabeza en René Marino Rivero, esquina Boulevard. Visítanos, seguro nos vamos a entender. El saludo para todos y todos los que siguen la transmisión del equipo Pura Raza Fútbol por Radio Tacuarembó 1280M. Por ahora está ganando Estudiantes por 1-0 ante el equipo de Cerrito cuando ya tenemos 31 minutos del segundo tiempo. El gol lo marcó el brasileño Rafael Xavier Zacarías. Con este resultado está quedando clasificado a la liguilla Estudiantes, porque así está la tabla, Lucas. Ineforma Óptica Pablo Santamarina. Wander con 33, 25 central, 23 queda el elenco. Cuidado, Lucas, porque escapa Regi. El Regi entrega la pelota para Zacarías. Gritalo, Zacarías, gritalo, Zacarías. Se está entrenando, se cae. Se cae y dice que no, Rivero. Bueno, para mí me cometía falta. ¿Qué querés que te diga, Marcelo, cuando se acomodaba para pegarle el brasileño Zacarías? Para mí le comete falta. Se dejaba caer el brasileño, pero para mí lo terminan tocando, claro, porque estaba de frente al arco para definir. Para toda esa caída, yo creo que le echa el cuerpo de atrás, ¿no? De manera quizás si le... Muy pasado. Saque de arco para Cerrito en 32 minutos, ganando la media y media por 1-0. Somos Óptica Pablo Santamarina, nombre y apellido en lentes. Revisión de la vista sin costo y en acto. Somos Óptica Pablo Santamarina, la
óptica de los deportistas en Tacuarembó. Me dejaste helado, maestro. Heladería 33. Para buscar una cabeza. Cabeza Pierre, ahora también en latas. La salida del conjunto del Cerrito con el profesor Jorge Rodríguez por el carril central. Hace algunos gestos con su mano Jorge Rodríguez, como diciendo a alguien que aparezca. Y abre ahora hacia la derecha para la subida Daniel Romero. Romero que va a venir con el centro, que viene, quedó corto. A correr para volver el Becker Iván Silva, complementa Antonio Gularte. La pelota que va arriba, presencia allí, el Mami Reverencio. Ancho entregando posición de Jorge Rodríguez. Rodríguez que la rebota más atrás para Cuadrado. Cuadrado que su madre se va a complicar. Robó la pelota Juan Ignacio Regi. Allí va el huevo. Abajo va Cuadrado. A correr Héctor Elvera. Allí llega el cojito Héctor Elvera con la marca de Nelson Sosa. Va desbordado. En perjuicio, el Cuquita Héctor Elvera al tiro libre para el Club Atlético Estudiantes y algo más, Rubén. El algo más es tarjeta amarilla para el número 21, Nelson Sosa. Lo echó. Ahora expulsa a alguien, ¿no? A Cuadrado, creo. ¡Dale, negro sucio! Lo expulsa a Cuadrado, ¿no? Cuadrado es mejor. Sí, por hablar después. Yo agachaba la vista para notar la amarilla sí. Del futbolista Nelson Sosa y le exhibe la tarjeta roja a Cuadrado. ¿Es así, compañeros? Exactamente, hubo tarjeta roja para el número 20. Ese 14. No, el número 14. Ah, bien. 14, Carlos Cuadrado. Bueno, una pena porque echaba el resto, ¿no? Justamente Cerrito había hecho los tres cambios para tratar de buscar algo más. Y es una pena que Olivera no se prendiera todo el partido con esa energía que tiene. Tiene una capacidad física admirable. Parece que nunca se cansa, ¿no? De borda por izquierda, de borda por derecha. No lo hace tanto, ¿no? Con tanta frecuencia. A veces no es tan habilitado, pero desaparece el partido y creo que es fundamental. Ya viene siendo en los últimos años fundamental para Estudiantes y ahora termina sacando justamente esta falta que desemboca en una roja también. No puedo vivir sin ella, sí, la pizza de Nuestra Pizza es crocante, exquisita salsa, hecha en horno a leña, se pinta una pizza, se llama Nuestra Pizza en Pablo Ríos 47, delivery 091-899-084. Informa para Rubén, dos variantes que se vienen en el verde de Barrio La Palma. Viene forma carnicería Catalina. Se le termina el partido para el número 4, Robert Angio, ingresa con la número 6, Fabián Morales, y deja la cancha el número 20, Daniel Romero. Ingresa con la número 8, Valentín Rodríguez. Perfecto, entonces la salida del Mami Robert Angio, la salida de Daniel Romero. Ese es el segundo que ingresó, es el número 8. El número 8, Valentín Rodríguez. Valentín Rodríguez, ahí está. Esas son las dos variantes. En el Club Esportivo Cerrito tenemos 35 minutos del segundo tiempo. Lo gana Estudiantes por 1-0 a los 6 de la primera mitad. Lo gritó Rafael Javier Zacarías, el único tanto que tiene el partido. Ahora va a venir el tiro libre. Llegó Zacarías con el centro, que viene un partido pasado. Ahí saque de arco para Cerrito. En Carnicería Catalina, super ofertas en colita de cuadril, asado de novillo, asado de cerdo con vacío, chuletas de cerdo, palitas sin hueso en Carnicería Catalina, avenida Jorge Valle 690, teléfono 4632-2949. Otro maestro. La fábrica de pastas frescas, panadería, roticería, lanche, merú, bufete, todos los días y variados, gran variedad en postres, en 25 de mayo, esquina Cataluña, teléfono 4634-1742. La fábrica de martes a domingo con Santiago y el gran equipo de la fábrica. Le informa nuevamente para Lucas que lo corté en la continuidad de la jugada. ¿Cómo está quedando la tabla de posiciones? Informa Mónaco Calzado. 33, 25 para Central, 23 el elenco de Estudiantes. Después llega Progreso con 22, 21 y la sexta. Perfecto, claro. Lo dicho, lo repetimos. Qué partido el que se viene ahora para el conjunto de la sexta. La presión toda del lado del equipo verdolaga. La presión toda por el lado del equipo que dirige orienta el Tucu Viera, la sexta que en este momento, por ahora, claro, con un partido por jugar para ellos, estaría quedando fuera de la liguilla. El lateral que lo va a tomar el zurdo Néstor Vilar. El Vilar para Héctor Olivera. Olivera juega rápidamente para el huevo Juan Ignacio Regi. La protege, entregó. Ahora para Olivera, desbordó, está dentro del área. Héctor Olivera desbordó, tiró. Buscapié, no llegó ninguno de los dos. No llegó Zacarías, tampoco llegaba Pedro Rodríguez. A ver, saque de arco verde. Claramente ha jugado
mejor Estudiantes en segundo tiempo, mucho mejor que Cerrito, por cierto. Aparece Olivera, acabamos de decirlo, desborda con absoluta facilidad, tiene un cambio más que el resto de los jugadores en cancha, tiró un buscapié o al arco, algo que se acercara justamente a liquidar el partido, ninguno pudo empujarla y sigue la incógnita por saber el resultado, pero me parece que Estudiantes está mucho más tranquilo que lo que fue la primera mitad. Informa, maestro. Informa tacuanoticias.com. 37 minutos del segundo tiempo aquí en el Goyola. Ese, claro, es el tiempo. Es tiempo de relojería ahora. ¿Y cómo van? Todos van a Mueblería El Cabeza. Ganando Estudiantes por 1-0 los 6 de la primera mitad. Rafael sacaría el gol. Aquí está el equipo Pura Raza Fútbol. Desbordaron ahora por Estudiantes con el gol de Néstor Vilar. Yo voy contigo. A Néstor Vilar levanta la cabeza. El centro del primer palo. Sacarías el taco atrás. La van sacando la pifiaron. Tiene el gol de Becker Silva. Regi para el remate. Tapó el arquero. El rebote a Pedro Rodríguez. La van sacando ahora por parte del futbolista Morales. Atajó muy bien el arquero Cáceres ante el remate del futbolista Regi. Lo atajó el arquero Cáceres, lo que era el segundo de Estudiantes. Cáceres, ese apellido, es gran responsable de que esto no esté a favor de Estudiantes por más goles. Ya en el primer tiempo tapó algunas. Esta fue espectacular, la tapada del partido. Estudiantes sigue machacando, ahora es un monólogo. Hay gol Lucas. Hay gol de Cerro Largo, Nicolás Bertocci, los 9 de la primera parte. Pone el ganar al local 1-0 frente a Wanderers. Bueno, lo está ganando Cerro Largo entonces en lo que es una nueva fecha del fútbol uruguayo. El próximo fin de semana, claro está Lucas, no tendremos fútbol. ¿Y después cuándo se vuelve a jugar? Y después la próxima actividad va a ser el próximo domingo. ¿Domingo, no? No, miércoles y jueves. O miércoles y jueves. Quizá 27 y 28 por ahí. Ahí está, 26 acá. Miércoles 26, la tercera fecha de Larguillo, ¿no? Gracias, gracias, Lucas. Se van a jugar la penúltima fecha del campeonato uruguayo, en realidad. Sí, sí, la liguilla me dejó perder. No. Había liguilla en otra vez. Sí. Otrora había liguilla. Ah, usted me decía. De Moreira, había liguilla, sí, pero me decía de la liguilla. Ahí vamos a tener la segunda fecha de la liguilla. Ah, claro, va a coincidir con la que será. Yo pensé que usted me decía eso, ¿no? Eso. Estamos hablando del campeonato uruguayo, pero la arregló muy bien, decía el maestro. Atento, Julio César Viana, lo informa para Florencia. Hay variantes en la media y media. Informa Heladería 33. Se retiró de la cancha el número 16, Santiago Rodríguez, ingresa con la 23, Santiago Julio. También se retira de la cancha el número 15, Cristian Mela Rodríguez, ingresa con la 24, Santiago Julio. Ahí están las variantes en el equipo de Roberto Subo. Con este resultado se mete en la liguilla el equipo que orienta ahora nuevamente Roberto Subo, el lateral por el sector izquierdo es para Estudiantes. 40 minutos del segundo tiempo, lo gana la media y media por 1-0. Sacaron rápido para Pedro Rodríguez con 10, jugando Cerrito, ya sobre la línea. Allí Pedro Rodríguez, se le escapó la pelota, está fuera, saque de arco para Cerrito, lo expulsaron a Cuadrado, por eso está con uno menos el equipo verde. Imponente para Cocalzado, se están arribando las nuevas colecciones de deportivos de las mejores marcas: Nike, Topperle Group, Paddock, Vans, Santa Bárbara, New Balance. Visítanos en redes y entérate de las novedades. Todos los días, imponentes descuentos. ¿Cuándo fue que se jugó la última liguilla en nuestro campeonato de primera edición? Liguilla pre-Libertadores, como le decían en algún momento, liguilla para clasificar a las copas. Estamos hablando quizá del año 2005, 2006, o me voy muy atrás en el tiempo. Creo que es más atrás. Más atrás aún. En la época de Quiqueño, ¿había liguilla, por ejemplo? Había. Sí, la última liguilla 97, la de Bellavista, por ejemplo. Sí, aquella que deja fuera a Peñarol, ¿no? Pero el gol de Tripau. Hay una más acá en el tiempo, que si no me equivoco estaba Rodrigo Mora, que la termina ganando Cerro cuando defendía el Riverense los colores del equipo del principio del 2000. Me parece principio del 2000. La pelota le va quedando a Rafael Xavier. Bueno, de hecho, te acuerdas, fue prueba del 2002 a la liguilla aquella, ¿no? Claro. Sí, 2002. Sí, claro. Y después, me parece, por ahí, yo creo que en el Uruguayo Especial 2005 que se corta esto de la liguilla, si no me equivoco, tenemos que consultarlo. Así se va cayendo los huevos Juan Ignacio Reyes, que recibía la falta. Tiro libre para Estudiantes, 41, y Moneda continúa ganando el equipo galeno. En la ciudad, en la campaña o en cualquier parte del país, la información a un clic de distancia, www.tacuanoticias.com. El diario digital de Tacuarembó. Bueno, ¿qué pasa por ahí abajo, Florencia? Amonestado el director técnico del equipo de Estudiantes, Roberto Subo. ¿Qué pasó? ¿Pudiste escuchar algo? ¿Qué fue lo que no le gustó a Subo? ¿O qué fue lo que no le gustó al árbitro de Rivero? En realidad va dirigido al banco de suplentes. Hay alguien que evidentemente le hace algún tipo de comentario y él pide que calme a sus jugadores. Bueno, no sé si le responde. Claro,
Ay, el 74 al 2009, seguro. Muy bien, me parecía así recordar aquel equipo de Cerro del Pulgar Rodrigo Mora que andaba por ahí, andaba por ahí en esa época. Al tiro libre va a llegar Zacarías, el centro que viene al área, el cabezazo cerca de Héctor Olivera. Va a haber saque de arco para el Club Esportivo Cerrito, 42 y medio, marca el cronómetro de la segunda mitad, ganando Estudiantes por 1-0 el gol del brasileño Zacarías, que lo mete al conjunto que dirige Roberto Zugo en la liguilla que va a definir esta temporada 2024. Se viene el verano y heladería 33 tiene los más ricos helados, los más cremosos. Vení a probarlos en René Marino Rivero 574, casi Boulevard Rodríguez Corrí, en el corazón del Terruño. Tiro libre ahora para el equipo de Cerrito, hay que pintar, maestro. Pinta con pintura Calizay. El centro para buscar una cabeza. Cabeza Fier, la cerveza del Tacua. Le va a pegar el profesor Jorge Rodríguez, va todo el equipo de Cerrito prácticamente al área, a buscar por arriba lo que puede ser un empate para el equipo que dirige Víctor Rodríguez. Le va a pegar el profesor Ver Jorge, está Federico Nieves, va la pelota que va a llegar, no es bueno el centro para nada, y va a haber saque de arco para Estudiantes. Aprovecho este parrillo de centro para saludar a la generación 2016 de Tacuarembó, Chata, si no me equivoco, que salió en segundos en 33 por un gol. No se pudo salir primero, la dirige el entrenador de Wunder Juvenil, Sebastián Edgardo Cuello. Doctora Lolena Nabor, de médico pediatra, consultorio propio, controles de bebés, niños, adolescentes, carnet de actitud física, patologías, diagnósticos. Reserve su consulta al 098-878-365. Viene la pelota para Antonio Goulart en salida, pelotazo en largo. Allá va arriba para ganar Jorge Rodríguez. Repásame rápido, por favor, Lucas, los resultados de ayer y lo que se va a jugar aquí a segunda hora. Ayer el elenco de Ferrocarril ganó 6-1 a Centenario, Progreso 1-0 a Central, está ganando Estudiantes 1-0 frente al conjunto de Cerrito, y la actividad va a continuar un rato nada más. Wander y la cesta. Van a cerrar, claro, está Wander y la cesta. La responsabilidad ahora pasa para el equipo Berriolaga de Barrio Bellavista. Le va quedando allí la pelota al futbolista que era Pedro Rodríguez. Atrás venía la pelota rebotada lateral sobre la tribuna norte, que es a favor de Estudiantes. Transplus, una empresa líder en servicio de transporte y logística integral, brindando soluciones profesionales y personalizadas para nuestros clientes y comunidad. Transplus, ruta 26, kilómetro 229-500. El juego de manos, la pelota que viene para el juguete Héctor Olivera. La protege Héctor Olivera para mí, una de las principales figuras que tuvo el partido que lo está ganando Estudiantes. Falta allí, era lo que pitaba Rivero, tiro libre defensivo para Cerrito. A tu vehículo antes de viajar, llevarlo electricidad, Alfredo Villama. Reparamos y hacemos mantenimiento de alternadores, arranques, instalaciones en general. Electricidad, Alfredo Villama, frente a la cancha de Perón. Su celular 099-832-978. El jugador del partido, Mati, agroveterinaria, don Joaquín, va a estar premiando a los jugadores del partido de la liguilla, los dos partidos. Perfecto, muy bien entonces. El saludo para Eduardo Burgos, principal. Rafael Zacarías, se le exhibe la segunda tarjeta amarilla el árbitro Rivero, y se termina expulsando al número 2, Juan Sánchez. Ahí esa es la expulsión en el equipo del Cerrito, Rubén. Exactamente, por doble amarilla se termina siendo expulsado el número 2, Juan Sánchez. Yo pensé que era roja directa, ¿no? Fue directo a echarlo a Zacarías. Creo que va cerrándose el partido. Quédate 9 en el final, Cerrito, sin Florencia. 4 más se va a jugar. Gracias, jugaremos 4 minutos más. Aprovecho, Florencia, para ti, la figura del partido. Para mí, la figura del partido se la doy a Rafael Zacarías. Rubén Moreira, para ustedes, la figura del partido. Comparto con la compañera, le voy a dar a Zacarías. Marcelo Varela, la figura del encuentro, Marcelo. Héctor Olivera, porque fue el que más inquietó en ofensiva, antes y después del gol, estuvo presente justamente en las jugadas, acá sacó al equipo adelante por izquierda, no fue el gran partido de ninguno de Estudiantes, vamos a ser claro, pero que siempre me deja conforme por su regularidad, Héctor Olivera. Para mí hubo un muy buen partido de Héctor Olivera, pero por el gol, que es clave para el equipo de la media y media y su clasificación a la liguilla, me voy a quedar
cayó también como figura del partido con el 10, con el brasileño Rafael Xavier Zacarías. Si te gusta el buen folclore, bajate la app de Tierra Adentro en Play Store, Tierra Adentro en Radio. Baños químicos y barométricas Cabrera, limpieza de pozos, limpieza de planchas al agua, limpieza de piscinas. Disponemos de alquiler de baños químicos por día, semana o mes, para todo tipo de fiestas y eventos. Nos identificamos con los colores del taco a 099-834-452. Muy sentido, se retira del campo de juego, allí atendido por la sanidad de Galena, el futbolista Rafael Zacarías, para nosotros la figura del partido. Al tiro libre, que es muy peligroso, está para darle el Cujita Héctor Olivera, le va a pegar el número 19, tres futbolistas que van a la barrera del arco que defiende Cáceres. Atención con Héctor Olivera, atención con el cambio, le va a pegar Olivera al arco. Cáceres, el arquero, la manda al córner. Semanario El Nuevo Batoví, ahora contamos con publicaciones diarias, somos el único medio con circulación habilitado por el Poder Judicial para publicación de dictos judiciales, por consulta de suscripción, diseños en general y publicidad al 4633-4617. Me decía nuestra compañera Florencia Furtado que jugamos hasta el minuto 49, hay que ver, claro, porque estuvo detenido el juego ante la dura infracción de Juan Sánchez en perjuicio de Rafael Zacarías, que se quedó fuera del campo de juego. Va a terminar seguramente con 10 futbolistas el partido, el conjunto de Estudiantes con 9, está Cerrito por las expulsiones de Cuadrado y de Sánchez. La protege Pedro Rodríguez, llegó Jorge Rodríguez, rebotada en los Estudiantes, lateral para Cerrito, salida por derecha. Barrios Nuevo Tacuarembó, Regis, Apicani, en Avenida General Artigas de Villa Tampadre, se inauguró Moderna, luminaria LED inteligente. Obras que están a la vista, seguimos construyendo sueños. Intendencia de Tacuarembó. Corrige Rivero, lateral ahora. Le corresponde a Estudiantes a Cabilar, entregando la pelota para Regis, la protege. Escapa el huevo Juan Ignacio Regis, saca ahora del fondo el conjunto de Cerrito por Sosa. Le quedó la pelota ahora allí Antonio Gularte. Gularte que intentaba habilitarlo, libera la pelota hasta fuera, lateral, defensivo para el equipo de Cerrito. 49 minutos, tenemos según el cronómetro, el silbato a la boca lo va llevando el árbitro Rodolfo Rivero, que se prepara para mí para finalizar el encuentro. Mira su cronómetro, lo va a sacar Jorge Rodríguez, va a terminar el partido. Estudiantes se va a clasificar a la liguilla, Estudiantes va a estar en la definición del campeonato. Sí señores, pita Rodolfo Rivero, ha culminado el partido aquí en el estadio Raúl Goyenola, ha ganado el Club Atlético Estudiantes, hizo los deberes el equipo ahora de Roberto Subo con el gol a los 6 minutos del primer tiempo, convertido por el brasileño Rafael Xavier Zacarías. Estudiantes que está en la liguilla 1, Cerrito 0. Bien, hizo los deberes. Agroveterinaria Don Joaquín. No se olvide, vecina. Vecino, encuentre nuestros productos en los 4 locales de Avenida Oribe y Sarandí. Barrio López, a metros del Monumento al Gaucho. En Avenida San Martín, frente al centro de barrio. Y ahora en su nuevo local en Barrio Ferrocarril, en la rotonda de Pablo Ríos, frente a la vía. Agroveterinaria Don Joaquín, creciendo junto a su gente. Panadería y confitería Crifeis. Contamos con roticería, cafetería y minimercado. Para el día a día, las mejores minifacturas. Y para tus mediodías, servicio buffet todos los días. Hacé tu pedido al 4632-0615 o al 099-835-821 y te lo llevamos a tu casa. Te esperamos de 7 a 20:30 horas y, para tu comodidad, en dos direcciones: Sarandí y Baltasar Brum o en Abdo y Doctor Ivo. Panadería y confitería Chris Days. En Carnicerías El Palillo contamos con excelentes milanesas de pollo, carne y de cerdo. Ofertas destacadas: 2 kilos de picada, 400 pesos. Chorizo, 2 kilos por 440 pesos. Además, pollos de avícola y todos los cortes de vaquillona y ternera. Los esperamos en 25 de mayo esquina Sarandí y 18 de julio casi Benelli. Pedidos al 46-32-3379. En los barrios Nuevo Tacuarembó, Regi y Zapicán, y en la Avenida General Artigas de ingreso a Villa Tambores,
se inauguró moderna luminaria LED inteligente. Obras que están a la vista. Seguimos construyendo sueños. Intendencia de Tacuarembó. Zamurio Gas. Estamos de lunes a sábados de 8:30 a 19 horas con reparto a domicilio. Contamos con POS inalámbrico para todas las tarjetas y beneficio Mides. Zamurio Gas, Celedonio Rojas 98, teléfono 4632-1507 o vía WhatsApp 095-447-795, 095-447-795. Usted llamó y llegó Zamurio Gas. Reenergizate. Pinturas Renner presenta para tu hogar un cuarto de regalo. Aprovecha el 25% de descuento en Pinturas Renner y dale vida a tus espacios. Consulta los productos incluidos en esta promoción hasta el 20 de diciembre. El cuarto va de regalo. Cambiarte hace bien, pintarte hace bien. Con Pinturas Renner. ¡Arrabalera! Café San Fele, la esquina italiana de Tacuarembó, en 25 de agosto y Doctor Ivo. Variado menú todos los días, mediodía y noche. Cafetería completa, servicio de catering para eventos. Delivery 097-470-277. Reservas 096-988-077. Café San Fele, abierto todos los días de 8 a 24 horas. Legislar y controlar son dos de las funciones de los ediles. Decretos, ordenanzas, resoluciones, aperturas y fraccionamientos de calles son tareas inherentes a los legisladores departamentales. Junta Departamental de Tacuarembó, un centenario creciendo juntos. Escritorio Federico Silva y Compañía. Negocios inmobiliarios y rurales. Compra, venta y arrendamiento de campos, casas y chacras. Organización de remates, tasaciones, embarques a frigorífico, negocios particulares y oferta virtual. Somos representantes Dutra Automóviles y Utilitarios en Tacuarembó para todo el país. Con amplia gama de vehículos y planes de financiación hasta 100% por banco. Estamos en Facebook e Instagram. 10 años de tranqueras abiertas al negocio. Federico Silva y Compañía. DANEC Realizaciones, producciones sociales, institucionales, comerciales, videoclips, servicio de pantalla gigante, fotografía, amplificación. DANEC Realizaciones, celular 099-363-558. Cable 2000 Digital, todos tus deportes, tu novela favorita, mucha música, información. Solicita promotora al 4632-5140 y entérate de las nuevas promociones. Cable 2000, 18 de julio, 316. Ahora con un simple clic vas a poder ver mucho más. Todas las noticias, información, actualidad y el mejor análisis. Contenido audiovisual, participar con tu opinión y compartir contenido instantáneamente. Con un clic nos vas a poder ver desde tu computadora o celular y acceder antes a más información. Estés donde estés y cuando quieras. Ahora en Tacuarembó, Carpintería Artesanal LM. Realizamos todo tipo de trabajos en madera, mesas ratoneras 3D, juegos de comedor para espacios reducidos, puertas bajo mesada, materas, muebles de cocina, muebles divisores de ambientes, sillas para niños y niñas, tablas de cocinar, juegos de patio. Realizamos reparaciones de muebles. Encontranos en Castañeto 2970, barrio Diego Lamas. Celular 098 66 1578.
Facebook, Lucas McFood. Llegó a Tacuarembó para quedarse Carpintería Artesanal LM. Rápidamente la pelota para Sabatín. El Sabatín para Zacarías. Habilitado Zacarías. Atención, tiene el primero. Atención, tiene el primero. Zacarías. ¡Gol! 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 De Estudiantes. Rafael Javier Zacarías, el brasileño, para mí. Sí, señores, pita Rodolfo Rivero. Ha culminado el partido aquí en el estadio Raúl Goyenola.